Buenas tardes, amigos. Les habla Iván Benítez de Sabanero Road. Como es prometido, esta tarde estaremos hablando de suspensiones, mitos, leyendas. Tendremos con nosotros a José Rodríguez. Él es actualmente para América Latina. Es representante de una empresa de suspensiones. Entonces, pues ya esperemos que se conecte en breve. Un saludo para Luis Gordon en Pereira, que nos acompaña. Recuerden nuestro co-socio, que es Torroban Manantiales en Sincelejo. Es nuestro copartner, digamos que es nuestro equipo acá en Colombia. Le damos un agradecimiento a las personas que se están conectando. Un saludo a Tapias en Montería, nuestro amigo que también, pues ahí está. Juan David Maya, que también nos sigue constantemente. Bueno, esperemos que José se conecte y podamos comenzar esta charla. Más que explicar lo que ya está en libros, lo que mucha gente de hecho sabe, cuestiones técnicas, queremos darle a conocer las vivencias, porque las cosas se dan a conocer aparte de vivencias. Un saludo a Parhaus en Magdalena, que nos acompaña desde Magdalena, en Colombia. También, Tapia está en la Unión Antioquia. Bueno, está más cerca, está menos lejos. Un saludo a 4x4 Group, que también, aquí el que nos sigue de Panamá. Entonces, como les decía, Camperux 4x4 también siempre, Creación Dental Medellín, que nos sigue. Como les comentaba, más que decirle pues a mucha gente lo que ya está escrito, ve de Costa Rica, Ron 4x4 XJ76, que nos sigue de Costa Rica. Más que decirle a las personas lo que ya está escrito, es darle la vivencia desde el punto de vista de un amigo. Ya ves, Salvador en El Salvador, Harold Molina, Aguilar en Panamá, por aquí me dijeron en Paraguay, Escobar SSH nos sigue de Paraguay, desde Chile, Marcelo Gutiérrez Burgos, ay, qué bueno, Fernando Espinosa, Elizalde también que nos sigue. Entonces, como le decía, es la vivencia desde la experiencia, que eso pues solamente se obtiene con el tiempo, eso no lo hay en libros, y eso es lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr, sobre todo, para que no sea una charla solo de números, solo de cuantificación, sino sea desde el punto de vista del ojo de alguien que lo está viviendo. Y eso es lo que buscamos acá. Pues permítame nos comunicar. Bueno, entonces aquí ya llegó José. Diego Hernández, de República Dominicana, que también nos sigue. Ahí creo que llegué. De ahí. Sí llegué. Con José. No tenemos video, José. Voy para allá. Calma, todo va a estar bien. A ver. Exacto, ahí vamos. Saludos a Caraballo Willy, Sincelejo. Ahora sí. Bienvenido, José. Como le comentaba a las personas que están conectadas, esta tarde hablaremos de suspensiones. Lo más queríamos enfocarlo sobre todo a tu vivencia, tu experiencia. Un saludo a Rafael Valderrama, que nos sigue de acá de Colombia, Aventura 4x4. Bienvenido, don Rafa. Entonces queríamos era ver desde tu vivencia cómo son las suspensiones, qué te ha sucedido, cómo te compran. Saludo a Hugo Ballestas en Cartagena, Juan Salamanca en España. Entonces, ¿qué te ha sucedido? Primero preséntate, ¿quién eres? Pues para que todo el mundo esté a tono con quién vamos a hablar, ¿okay? Bueno, mi nombre es José Rodríguez, muchos me conocen como Grencho en redes sociales. Yo soy venezolano, comencé con este tema del 4x4 por ahí en el año 1996, con un Jeep Wrangler XJ, que había en mi casa y que tuve, y que fue con el que empecé como a entender el tema de los carros. Muy importante eso, porque con ese Jeep de inventar y el ocio, yo tenía una amiga que decía, el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, por el ocio, llegaba del colegio
me ponía simplemente a ver qué podía hacer con el carro, desarmarle, le quitaba el techo, le ponía el techo. Y en el año 96, tener en cuenta de que todavía el acceso que había a los temas de 4x4 era muy limitado. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno le quitaba un amortiguador, o por ejemplo, como comencé yo, le quitaba un amortiguador al carro, me iba a estos sitios donde son calles completas de ventas de repuestos, y me iba con ese amortiguador y le decía, señor, yo necesito esto más largo. Y el señor empezaba a buscar en las cajas, este sí, no, de ojo, con punta, con tornillo, no, hay que cambiar el buje, córtele un poquito, póngale un adaptador, y así empecé como improvisando y aprendiendo, porque realmente era un tema muy limitado. Tengamos en cuenta que yo creo que yo empecé a usar internet bien, bien en el año 98, 99. En el año 96 todas las referencias eran revistas o gente que viajaba, o gente que de algún modo u otro traía un carro equipado del ejército o algo así y empezaba a quitarle piezas o lo volvía civil. Y era algo como una ingeniería muy, muy de ensayo y error. Bueno, luego vendimos ese Jeep en mi casa y compramos una Toyota Serie 80, que la conocen como Outana o como Burbuja, que realmente esos son nombres puestos en cada país, pero conseguimos una Serie 80 que era año 90, eso fue en el 98, era año 94. La camioneta era año 94 y era en el año 98, o sea, era un carro relativamente nuevo. Era la versión muy básica, la que trae la butaca corrida, vidrios manuales, solo trae cuenta kilómetros, no trae ni siquiera cuenta revolución. Era un carro muy básico, pero con ¿Esa ese ya venía carro. con motor 4.5 o todavía traía el 3F? No, ya en el 94 todas venían con 4.5. Hasta el 93 se conseguía con 3F Full Injection. Pero ese carro nunca salió en Venezuela. O sea, sí llegó, pero eran carros americanos que llegaron a Venezuela. Exacto. Sí, eran 3F Full Injection. Que incluso ese motor 3F Full Injection fue realmente la última versión de la serie 62, de la que llaman Narcotoyota. Exacto. Incluso llegué a tener en Panamá, bueno, pero ese es otro tema, llegué a tener un 80 automática, versión GX, que la caja automática era una caja original todavía de serie 62, aunque era una original, aunque era versión 80, todavía tenía remanentes de la tecnología del carro anterior. Pero volviendo al tema de la Autana que tuve, con esa Autana, conocí a una persona en una empresa en Venezuela que se llamaba Proline. Proline fue una empresa que en el año 98 comenzaba apenas a hacer parachoques y hacer cosas de adecuaciones. Esa persona tenía una camioneta exactamente igual a la mía, idéntica, el dueño de esa empresa. Y él le había hecho como unos realces con metal y unas planchas. Y me acuerdo que habíamos cambiado los amortiguadores, eran amortiguadores de Toyota Dyna. Yo no sé si aquí salió ese Toyota, pero es un camioncito, como decir un NPR o un camión Delta, es un camión de 2 toneladas, Toyota, Muy estándar, lo hay muy estándar. que usaba el mismo amortiguador de la burbuja. Entonces, o sea, la misma configuración, pero obviamente el peso era totalmente diferente, el diámetro era totalmente diferente. Entonces, pero ahí cabía y ahí funcionaba y ahí se puso. Así empecé. Y bueno, inventando mucho. Me acuerdo que ese carro le pusimos llantas, en Venezuela se llaman llantas militares 900, que son estas que tienen, muy parecidas a las que usa el Willy, que son estas que tienen Entiendo. el. Sí. Y imagínate, yo andaba con eso en una camioneta de ciudad, porque pues yo podría viajar, no sé, una vez al mes, si acaso. En esa época yo tendría 20 años. Comienzo con esta persona, luego en el año 2009, algo así, entro a trabajar en Proline, o sea, empecé como cliente y le empecé a hacer de todo el carro. Obviamente cosas que hoy en día no haría, porque por ejemplo le puse una jaula antivuelco perforando el piso. No por perforar el piso, a mí ese tema de perforar el piso no me importa, sino porque realmente es algo que no utilizo. Entonces le puse por ahí 100 kilos de tubo adentro del carro, que claro, en Venezuela la gasolina es muy barata y todo, pero pues es un peso extra que no necesitaba. Entro a trabajar en Proline, como te cuento, aunque Proline la especialización es hacer defensas, parrillas, portallantas, estribos, rock slider, pecheras, todo ese tema.
pues también se hacían suspensiones. Comienzo como gerente de mercadeo, luego paso a la parte de ventas y ahí sí me empiezo a empapar con el tema de las suspensiones. Me recuerdo que vendíamos en aquel momento, ya pues ya obviamente era un poco más avanzado el tema de conseguir cosas. Se podía pedir muchas cosas también por internet y de afuera. Comenzamos a vender Procom, TJM, porque había un representante de Procom y TJM en Venezuela. Pero sin embargo, lo único que hacía era llamar y le decía, mira, mándame una suspensión de Hilux. Y yo no preguntaba configuración, no preguntaba nada. Así duré 2 años, 3 años más o menos. Luego me mudo a Panamá y en Panamá comienzo a trabajar con ARB. Ya con ARB, por aquí saqué unos recuerdos de ARB, cuando trabajaba con ARB. Acá en Colombia le decimos ARB. ARB, sí, ARB. Comienzo a trabajar con ARB, que ARB es la marca dueña de Holman Emu, porque realmente no hay suspensión ARB, sino que la suspensión es Holman Emu y Holman Emu le pertenece a ARB, es el consorcio ARB. Comienzo a trabajar con ARB, y aquí pues me comienzo a especializar más, sobre todo porque ya era una marca que tiene presencia a nivel mundial, una marca que si no me equivoco tiene 30, 40 años. Y ya empiezo como a empaparme en el tema de las configuraciones. Cuando hablo de configuraciones, ¿qué es lo más importante y lo que yo le recomiendo al cliente? Hoy en día yo tengo una pequeña tienda, vendo, trabajo con Dobinson hoy en día, que también es australiano, fundado en 1953. Pero cuando la gente llega o me pregunta por redes o por WhatsApp, o qué sé yo, en grupos, porque estoy en cualquier cantidad de grupos, me dicen, yo quiero que el carro quede más suave. Es lo primero que de repente la gente busca. Yo le digo, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué quiere hacer con el carro? Porque tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de lo que uno quiera hacer con el carro, es cómo va a configurar la suspensión. Entonces ya cuando empiezo en esta empresa, aprendo eso. Lo primero que uno tiene que preguntar es, ¿qué va a hacer con el carro? Porque no es lo mismo tener una Prado para llevar a los niños al colegio, hacer compras, ir al cine y el fin de semana ir a la finca de los abuelos una vez al mes a decir, bueno, tengo una Hilux, trabajo en una mina, cargo cemento, maquinaria, motores, le meto peso, monto 4 personas adentro. Son funciones totalmente diferentes. Para cerrar entonces, ¿quién soy yo? Pues sí, una persona que empezó como fanático, luego empezó a trabajar pues, en las empresas a las que le compraba. Dije, bueno, ya quiero meterme más en esto, me gusta esto, quiero vivir de lo que me gusta, no tanto por el tema económico, sino porque realmente, bueno, ahí pueden ver, colecciono carros, me gusta mucho el tema de los carros, no solo de 4x4, carros de colección, carros de escala, carros antiguos, hipercars, o sea, es un tema que me gusta mucho y era la forma en que podía entrar, era con empresas a las que le compraba y dije, bueno, mira, yo quiero hacer esto, quiero aprender más, ¿cómo me involucro? Para volver al tema de las suspensiones, una vez que el cliente me dice, ¿qué quiere hacer con el carro? Ya le podemos decir en base a un catálogo, bueno, mira, podemos hacer esto, podemos configurarlo para que sea de uso de ciudad con un amortiguador de nitrógeno. Hay mucha gente, me pasa mucho en Colombia, que la gente a veces no le gusta levantar el carro porque hay el mito de que pierde estabilidad. Y aunque uno se imagina que eso sea así, la ingeniería detrás de un kit de suspensión no es solamente agarrar y poner algo que sea más largo que lo original. Los amortiguadores pasan de tener una válvula a tener dos válvulas, pasan de ser de aceite a ser enfriados con nitrógeno, pasan a tener más recorrido, pasan a ser más anchos. Entonces todo eso influye. Necesito un momento para imágenes de su carro, sería bueno mostrar. Jorge Muñoz, yo también soy Muñoz. Yo tengo un carro muy simple. Ahorita vamos a hablar más de mi carro, que estoy leyendo aquí las preguntas. Y vamos a hablar de eso. Ya vamos a llegar a qué carro tengo y por qué elegí ese carro. Pero me pasa mucho en Colombia
que la gente no quiere levantar el carro por el mito de que va a quedar inestable, o la gente no quiere un kit de suspensión porque también hay un mito de que queda muy duro. Voy a empezar por el mito de que queda muy duro. ¿Qué pasa? Y me pasa a mí como distribuidor o como pequeña tienda, las fábricas de suspensiones para una burbuja, por ejemplo, pueden hacer 12 referencias de espiral. O sea, desde una espiral que no levanta nada para un carro blindado, pero que es sumamente grueso, hasta una espiral de 6 pulgadas. Para una tienda tener todas esas referencias pasa igual como un concesionario. Tú vas a la Chevrolet y no vas a ver dentro de un concesionario un Camaro, una Trailblazer, una Suburban. O sea, van a tener como lo que más se vende y de pronto algunas cosas las manejan bajo pedido y otras simplemente pues no están disponibles, porque es muy difícil tener un catálogo tan amplio y a veces comercialmente es complicado. O sea, Dobenson tiene amortiguadores de, no sé, de $1,000, un amortiguador con garantía de por vida. También tiene amortiguadores de $150 con 3 años de garantía. Entonces, configurar eso va a depender mucho de lo que quieran hacer con el vehículo. Cuando la gente dice es que queda muy duro, seguramente, y nos ha pasado mucho, y Sabanero me ha acompañado en esas historias de que pasa que te venden lo que tenían, y de repente lo que tenían era una suspensión para una burbuja blindada, no sé, con 400 kilos, y bueno, la tienda tenía que ofrecer eso, y eso era lo que tenía en el momento, y el cliente no quería esperar, la monta, y cuando la monta, no era lo que quería porque no estaba configurada para lo que quería. También puede pasar el caso contrario, me ha pasado mucho. El año pasado, hace 2 años, configuramos una Toyota Sahara 200 de alguien del gobierno. Esta camioneta tenía mucho blindaje. La persona que nos contrató, yo estaba solamente como asesor, pero la persona que nos contrató nos dice que la camioneta tenía 1.600 kilos de blindaje, o sea, una tonelada adicionales al peso del carro, ¿sí? Una tonelada y media y 100 kilos más, o sea, era agarrar otro carro, era agarrar un Aveo y montarlo arriba de esa camioneta. Entonces, claro, configuramos unos espirales, tuvo que traerlos de Australia, configuramos un amortiguador que se llama Monster Shock, que es de Dobinson, y es una cosa como así, o sea, es que toma en cuenta que son 1.600 kilos. Se instaló y luego, no, que el carro quedó muy duro. Cuando fuimos a ver, el peso real del carro eran solamente 1.000 kilos. Entonces, habíamos configurado 600 kilos que no estaban en el carro, Adicionales. adicionales que no estaban en el carro y por eso se siente duro. Entonces, si tomamos en cuenta que nadie, o sea, un fabricante, hablando de ARB, Dobinson, TJM, las marcas australianas, que es como más el mercado de carros que tenemos acá en Colombia, que son muchas marcas asiáticas. Hablando de eso, ninguna de esas marcas va a hacer una suspensión para que el carro quede más duro. Bueno, comercialmente no tendría sentido. O sea, es como decir, no comas hamburguesas allá porque todas son picantes. O sea, ningún restaurante va a vender solo hamburguesas picantes. Te va a vender de pronto una que sea muy light, una que sea de pollo, otra que sea de carne, y va a tener una picante. Y si Si quieres tú no picante, querías. le echan picante. Te Es la más preparan. picante, correcto. Entonces lo mismo pasa con las suspensiones. Tiene un rango de un catálogo de una suspensión suave, una suspensión para 2 pulgadas, para 3, una suspensión para carros blindados, una suspensión para carros que son completamente off-road. Hay suspensiones que son para configurar. Yo trato de decirle al cliente que lo primero que me cuenta es qué quiere hacer con el carro. Pongamos un ejemplo. Dame un segundo que. ¿Viste? Estas son las cosas del vivo. Ya va. Dale, un saludo a la gente de NP300 PTY en Panamá, a Quique Pérez de Montes de María que también nos sigue, Anderson Parra que comenzó a seguir también, a Jenny Rivera Entonces, volviendo al 05 tema que de. también hace rato está participando y Autopartes R&M también, aprovechando saludando pues. Siga, Saludos, señor. saludos. Ok, entonces el tema cuando alguien me cuenta qué quiere hacer con el carro. ¡Hey, Aguilar! De Panamá, mira. Sí. Sí, ahí está un pana de Panamá, amante del Land Rover. Ese sí es un señor conocedor de la mecánica. Si usted quiere aprender de mecánica, cómprese un Land Rover. Sí, es un. Bueno, volviendo al tema de. Ojo, y me encantan los Land Rover, los De Defender hecho, y Discovery.
De hecho, en la entrevista anterior que tuvimos con los terribles de República Dominicana, revelé mi secreto. Me preguntaron que si yo tuviera un carro, ¿qué carro tendría? Le dije color y todo. Sería un Land Rover 110 gris con los rines originales. Ya. Es Cuatro más, puertas. me encantaría un 110, pero dos puertas. Hay un 100, hay Pues una sería versión el 110. 90. Sería entonces un 90, No, ¿no? también hay 110 dos puertas. Ah, ok. También existe. La ambulancia. Sí, la ambulancia. Ok. O como lo que aquí llaman monjita, Exacto. pero en versión Land Rover. Bueno, entonces el tema de saludos de Panamá, Cristian. Volviendo al tema de, supongamos, vamos a poner un ejemplo, que tú seas un cliente y digas que quieres configurar el carro. Entonces, tomemos en cuenta, yo te pregunto, ¿qué quieres hacer con tu carro? Tú eres una persona que tiene una familia, tienes hijos, viajas, tienes maletas, pero no eres una persona que se va a ir a ser héroes del Orinoco, ni eres una persona que de pronto me dices, es que yo le cargo atrás alimento para el ganado en la finca. No. Entonces, bueno, para poner un ejemplo más gráfico de eso, yo puse aquí en una revista, esa revista es muy buena. Yo la consigo en Panamá, por cierto, pero si la logran pedir y suscribirse, es muy buena. O no sé si la ven acá en Colombia, pero muy, muy buena información. Entonces, en esta revista puse dos ejemplos. Ya lo voy a mostrar aquí. Bueno, por cierto, saludando a Panamá. Aquí tengo dos ejemplos. Si ven, estos carros están súper equipados con una Tacoma. Fíjense la altura, es una altura no es alta, ahí tiene 2,5 Dos pulgadas, pulgadas. máximo 3, ¿sí? Máximo tendrá 3, ponle. Pero fíjate la cantidad de peso que tiene. Tiene un portacarpa, una carpa, tiene tanques de agua, tiene un tanque de herramientas, tiene una parrilla de techo. Las llantas no son tan grandes, sin embargo, para ese carro, pues están como en la medida justa. Y aquí van a ver una Prado, bueno, esta es Lexus, pero es la misma base de una Prado 120. También tiene 3 pulgadas, que es bastante alto. Lleva un portallantas, tanque de gasolina, parrilla, toldo. Estos dos carros son un ejemplo de carros usados para pasear con familia. No quiere decir que necesites todo eso. Eso ya va en base a lo que cada quien necesite en un paseo. Pero ¿qué quiero decir? No son extremadamente altos, siguen siendo cómodos, siguen usando una llanta de una medida bastante comercial y siguen siendo carros muy manejables en carretera. ¿Por qué? Si vamos a ir un paseo en los llanos, de aquí que en Colombia las carreteras son, tienes que tener buena pericia manejando, Son casi todo. vas a estar 7 horas en asfalto, ¿verdad? Frenando, arrancando, curvas, manejando. Y después de 7 o X cantidad de horas, vas a llegar a la trocha donde tienes que poner el bajo, donde tienes que poner el 4x4 y donde tienes que ir más lento. Entonces, tienes un uso del carro, digamos, 60-70% carretera y un 40% diversión en trocha, paseo, barro, piedra, arena, lo que quieras. Entonces, ese tipo de configuración de suspensión tiene que ser para que luego, cuando regreses, la uses en la ciudad, para que sea cómoda, para que no sea tan alta, que te canse montarte, bajarte, subirte 3, 5, 6 veces al día mientras haces tu trabajo, y para que entre en todas partes, en edificios, en centros comerciales, en hospitales, en el cine, en restaurantes. Entonces, eso tiene que ser como que el horizonte donde quieres llegar con un carro para un uso de paseo donde va la familia. Aquí tengo otro ejemplo que busqué, que esto lo llaman show car, pero otro ejemplo de un carro muy alto. Este carro puede tener ya 4 a 5 pulgadas, una llanta cero comercial, o sea, una llanta que tienes que casi Sí, pedirla, exclusiva. y unos rines muy delicados, una modificación delantera más que todo estética. Entonces, ¿qué pasa con ese carro? Eso no es un carro ni para trochar, ni para viajar, sino para llamar la atención, en el sentido de que, ojo, el carro no deja de ser 4x4. O sea, sigue teniendo el bajo, la reductora, todo. Pero ¿qué pasa? Un carro con un rin y un perfil de llanta así le va a costar mucho más no dañarse en un paseo.
así sea un paseo muy light, porque pues la llanta tiene menos perfil, el rin es de aluminio, es más delicado. Entonces, incluso la suspensión muchas veces simplemente es funcional hasta un punto. ¿Por qué? Porque esto es, por ejemplo, Ford, Silverado, Dodge Ram, lo que hacen es darle mucha altura, pero no es que el carro va a tener más ecualización o es que el recorrido de la llanta ahora va a ser más grande. No, porque no son carros pensados para meterlos en trocha. Son carros pensados para que sean muy vistosos. O sea, esos carros pueden estar en Las Vegas, donde todo es plano, donde el asfalto es perfecto, y son carros muy vistosos. Vas al restaurante, vas a salir, puedes ir a un paseo, sí, pero realmente son paseos muy light. Entonces son configuraciones muy diferentes. Aquí tenemos otro ejemplo de este Jeep. Ya este Jeep, estamos hablando de unas 4 pulgadas, un recorrido de llanta bien largo, fíjense todo lo que escualiza, todo lo que sale de la llanta del guardabarro, y un sistema de suspensión mucho más completo. O sea, ya tienes, estamos hablando de que hay que cambiar barras estabilizadoras, de que hay que cambiar brazos de control. Yo lo voy a decir en los nombres que me lo sé, porque sé que aquí muchas regiones tienen nombres diferentes para la misma pieza. Pero bueno, son kits mucho más amplios. Eso es algo también que me pasa muchísimo en, cuando trato de cerrar un negocio con un cliente de suspensión, que a veces me preguntan, por decir algo, un Suzuki Samurai. No, yo quiero un kit para un Suzuki Samurai. Y pongo el ejemplo del Suzuki Samurai por decir cualquier cosa. Pero bueno, para no ser, voy a poner con Toyota. De un FJ40. No, un kit de suspensión para un FJ40. Y un kit de suspensión para un FJ40 puede estar costando casi $2,000. Sí. ¿Por qué? Porque un FJ40 es un carro diseñado hace ya 40, 50 años. Sí, yo soy venezolano. Bueno, también soy colombiano, pero nací en Venezuela. Mi mamá y mi familia es de Colombia, de Cali. Bueno, volviendo al tema del 40, trato de ir leyendo ahí, pero se me van pasando las preguntas. El 40 es un carro diseñado hace 40, 50 años, que para la época, el diseño de ese carro y la meta de ese carro era durar mucho trabajando. O sea, era un carro de trabajo. Y era un carro de trabajo. O sea, nadie, una maestra que viviera en Bogotá, era muy difícil que se comprara un FJ40 para ir al colegio a trabajar. O un abogado para ir al colegio a trabajar. Hoy en día eso ha cambiado. Tú puedes ser dentista y tener una Hilux, por ejemplo, y usar las Hilux para ir a hacer ciclismo de montaña o porque tienes una finca. Pero volviendo al FJ40, era un carro diseñado para trabajo en finca, o trabajo en minería, o trabajo en el campo. Fue carro de policía en algunos países, fue carro de transporte público en otros países, fue carro de empresas. En Medellín fue carro de la EPM, si no me equivoco. Creo que la EPM tenía Toyota 40, 45, que es el largo. Sí. Entonces, eran carros para mucho peso o para trabajo. O sea, fíjate que en un 40, si nos vamos a la configuración normal, en un 40 caben el chofer, dos cuando era la butaca corrida, son 3 personas. Y si tenías las butacas de lado, cabían 4 atrás. Estamos hablando de 7 personas. Sí. 7 personas. 7 personas en un promedio de 60 a 70 kilos, es mucho peso, más lo que llevaban esas personas, más lo que le cargaban arriba. Entonces, eran suspensiones muy robustas para peso. Cuando alguien me dice, ¿por qué vale tanto ese carro? Lleva muchas piezas, porque era muy compleja la suspensión. Lleva muelles traseros, muelles delanteros, amortiguador de dirección, 8 balancines, 8 grapas, pines engrasables. Lleva miles de cosas, exacto. Los resortes para esa época en esos carros existían, pero no en esos carros, porque, por ejemplo, había carros contemporáneos, sedán, que ya eran de resorte. Ahí me comentó, se me perdió el comentario, pero Quique González. Quique, sí, ya existían los resortes. Saludo a Quique. Sí. Saludo a Pipe en Montería también. Ya existían, pero para otro uso. Porque, pues, ¿qué pasa? Un resorte con 7 personas adentro
en una trocha se va a comprimir y va a topar. O sea, para la tecnología de la época, era mejor una hoja de muelle. Era más confiable. Y sobre todo que para la época había mucha, mucha exploración, mucha apertura de vía sí, nueva. Sí. Y pues el Toyota lo vendían para lo que fuera. En Panamá, si hay alguien de Panamá, de Ciudad de Panamá, pero no recuerdo bien de qué parte, hasta Chiriquí, la carretera, que estamos hablando que es un tramo hoy en día de 7 horas, ¿sí? La carretera la abrieron con un FJ40 que todavía está guardado en un parque, en una plaza. En Panamá tienen con el que hicieron la carretera de esa zona. No recuerdo si de Santiago a Chiriquí o de Ciudad de Panamá a Chiriquí, que es frontera con Costa Rica, pero allá lo tienen guardado. Por ahí tengo una foto en mi Instagram. Volviendo al tema. Entonces, claro, ese carro, un 40, un Suzuki Samurai, los carros que son de muelles o ballestas en las cuatro ruedas, la suspensión es costosa porque llevan muchas piezas. Sí, el blanco. A un chiricano presente, ¿qué tal? Me encanta Chiriquí, me parece. Es un secreto de los panameños, pero Chiriquí es más bonito que Ciudad de Panamá. Pero no cuenten que yo dije eso. El clima es mucho más agradable. Cuando te vas ya a carros más modernos, digamos, desde la burbuja, carros ya de los 90, principios de los 90, cambian este tema de los muelles y pasan al tema de resortes, al tema de espirales. La burbuja, por ejemplo, usa espiral en las cuatro ruedas. Entonces, eso es un carro, la gente dice, lo quiero más suave, pero ya de por sí, siendo un campero de los 90, desarrollado en los 80, un carro que pesa 2000 y tantos kilos, es un carro muy suave. O sea, para lo que es y la tecnología y lo que cuesta, es un carro muy suave. Entonces, ¿cómo levantamos una bruja? Cuatro espirales, cuatro amortiguadores. Es un kit de $800, $1,000. Versus, ¿cómo levantamos una FJ40? Cuatro muelles, ocho grapas, ocho balancines. O sea, es una locura. Son la cantidad de piezas, sí. Aquí me pusieron la FJ62. La serie 60. También la, trajo... Sí. La 60 y la 62 también es muy, muy parecido al tema del FJ40. Todavía guardaban relación, aunque ya era mejorado. ¿Cómo era mejorado? Los muelles eran más largos, tenía menos cantidad de hojas, y entonces eso hacía que el recorrido era suave, menos brincón. Incluso hay una versión de la FJ62 que se llama Soft Ride, que es como andar suave. Trae un sticker en un lado que dice Soft Ride. Es mucho más suave. Pero ya con la llegada de la burbuja, empiezan a los carros a hacer, ya la Prado 90, la Prado Sumo, en Venezuela se llama Merú, ya empieza a hacer de espiral en las cuatro ruedas. Incluso la Prado empieza a hacer de espiral en las cuatro ruedas con el espiral delantero metido dentro del amortiguador, que eso se llama estructura o perso. Eso todavía lo hace más suave. Claro, es una suspensión más delicada porque tiene una tijera, pero es más suave, deja de ser de eje rígido, pero volvemos al tema de qué quieres hacer con el carro. Tienes una Prado que anda muy cómoda, anda muy suave, e igual llega con paciencia y buen equipamiento a donde llega la burbuja. Y mucha gente me dice, ¿qué carro me compro para ir a Héroes del Orinoco? Yo, cualquier carrocito. Sí, eso. A mí a menudo también me preguntan, un saludo a ATV Nevada en Valledupar, a mí también me preguntan, y de hecho yo lo primero que le digo, ¿para qué quieres el carro? No, es que yo quiero viajar, listo, sí, pero ¿quieres viajar cómo? No, pero es que a veces voy a la finca y sí, pero ¿el carro para qué? No, yo no cargo nada y tal, listo, pues si quieres, cámbiale la suspensión, si quieres, pero no es necesario porque el carro viene para eso. ¿En qué enfócate? En llantas y punto. Porque también a veces quien te pregunta y parece inofensivo, pero quien te pregunta a veces depende de ti, y puede gastarse a veces hasta mucha plata y después dice, no, ese man me hizo gastar tanto plata. ¿Ya? Porque... Me pasa mucho con los Toyota, los 40, o los Montero. Ya vamos a tomar ese tema de decisiones de carro, ya que lo tocas por ahí. Pero me pasa mucho que la gente me dice, bueno, no, es que yo quiero que quede más suave. Le digo, bueno, mire, un 40, un Montero, carros de los 90 hacia atrás, van a seguir siendo lo que son. Lo que son. Camperos de trabajo. Se pueden actualizar ciertas cosas, pero es como querer que un FJ40 frene
como puede frenar en día hoy un FJ Cruiser. Con o sea, ABS, carro, todas las ayudas del mundo. Habría que hacer todo el carro de nuevo. Entonces, o me pasa mucho que la gente me dice, no, yo voy a agarrar el 40 y le quiero poner espirales, véndame todo de una burbuja. Y realmente eso se hace, yo no lo hago, pero eso se hace, es adaptar todo el sistema de una burbuja a un 40, pero pues es hacer el carro otra vez desde cero. O sea, sí, tienes que cortar bases, poner escopetas, brazos de control, o sea, es hacer un carro otra vez, que se va a ver como un 40, pero va a funcionar como, y hay que hacerlo muy bien, porque donde no quede alineado, donde no quede balanceado, es una locura. Claro. De hecho, hay, sin decir nombre, tengo ejemplos de gente que pues quiere hacer invento. Lo primero que le digo, mira, los chinos, los coreanos, los japoneses demoran años echando números. Y nosotros los colombianos en 15 minutos decidimos si se necesita o no. No, Sí, eso no va. Si en la caja, por ejemplo, me sucedió en una ocasión que vendí un kit de Hilux y me llama el señor, mira, la camioneta tiembla atrás. Yo, ven acá, ahí en la cajita venía un cuadrito, ¿lo colocaste? No, no lo coloqué. Ah, ya. Entonces es eso. ¿Sí me entiendes? Sí, Como sí. Dice, como dice este... Hay que leer el manual. Que también es experto en la materia, bombea, bombea. O sea, nosotros somos más ingenieros que los que inventaron Ya. eso. Y Sí. partiendo de ese principio, es que inclusive, y vuelvo al tema, de que uno trata de explicarle a la persona qué puede hacer. Sobre todo, yo cuando respondo en qué haría yo. Porque pues puede que gente tenga mucha billetera, ¿cierto? Puede que gente tenga mucha billetera, pero no se trata de eso. Inclusive hay un cliente que tuvimos que nos compró un kit de suspensión, pero me dijo, mira, le voy a cambiar, le tengo que poner winch al carro. ¿Dónde compro una defensa? Pero ven acá, ¿defensa para qué? ¿Tú jalas con la defensa? ¿Tú? No, no, no. Ah, bueno, entonces tú puedes colocar el winche y sobre la defensa plástica que ellos traen, te hacen el hueco y pues ahí utilizas tu winche, no necesitas... Sí, una no base, necesitas una base. De maneja, de momento no necesita defensa. Si la quieres cambiar, es porque tienes plata que es tu problema. Pero yo no la cambiaría porque igual así puedes utilizar tu camioneta. Y finalmente la persona no la cambió y quedó muy contento. E Y insisto. funcionó, y funcionó. Y funcionó perfectamente. E insisto, la idea no es que la persona se gaste la plata si uno la venda o no la venda. Porque es que ese cliente que tú le ganaste X Sí, suma porque no lo sí, voy a ver más más nunca. adelante no lo tiene más nunca y ese te quita 10 clientes más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de todo este asunto. Un saludo a Quique Pérez de Montes de María, a su Chava, Shop. Y Luis Jenker 51, ¿cuál es la diferencia entre la Fortuner BXR, BXR Plus o la Platinum? Bueno, realmente, hablando en Toyota, pues, cuando una camioneta es BX, GX, TX, TXL, simplemente es diferencias en equipamiento, pero más que todo de lujo. Dígalo sin pena. Más que todo de lujo, pero realmente, por ejemplo, una burbuja o una serie 80 BX y una XL GX, una tiene tapicería de cuero, la otra no, pero por ejemplo todas son 4.5, dependiendo del año, unas son inyección, otras son carburadas, pero por ejemplo las transmisiones son iguales, hay unas que tienen flotante, pero es que eso ya va más que todo donde la ensamblan o para qué mercado fue lanzada, pero el tema de letras es más que todo equipamiento, si tiene, no sé, táctil en la pantalla, si es de cuero, si tiene vidrios eléctricos, ese tipo de cosas. Esas Merús son un cáncer con los Muñoz, yo me imagino que con los Muñones. Los Muñones. Sí, que aquí son la rótula de la tijera. Son un tema porque el diseño de esas Prado, que son las Prado serie 90 o 95, el peso descansa sobre esa rótula y la tiende a partir, pero luego eso ya lo cambiaron cuando terminó de salir esa camioneta. Ya lo cambiaron en los últimos años y ya no es así. Es un tema más de que todo de darle mantenimiento. Ningún carro es malo. A mí me gustan casi todos los carros. Yo creo que hay carros que son más prácticos que otros para unas cosas y hay carros que son más fáciles de mantener que otros.
Y responsabilidad del propietario. Sí, o sea, con temas de mantenimiento y hacerle el cuidado a los muñones, sí. O sea, a todo, o sea, desde un amortiguador, una mogolla con la base del amortiguador, se gastan los bujes, los frenos, o sea, todo. Hay gente que piensa que Toyota lo prende, le echas gasolina y ya. No, tampoco así. Exacto, eso es un poco de lo que venimos inclusive hablando, de que para qué necesitas el carro. Por ejemplo, tú quieres, mañana puedes meter una CX-5 a trocha, ¿cierto? Obviamente esa CX-5 de Mazda te va a demorar mucho menos de lo que demoraría un carro de Mazda que sirva o que esté más adecuado para eso. En Sí, la consecuencia, esa 2050 también. CX-5, si te toca hacer eso en la CX-5, pues... obviamente tienes que ir a mantenimiento, pues si te dicen cada 1.000, ves cada 500, ¿no? Pero eso tiene que estar claro. Hey, un saludo para el club NPT, NP300 de PTY de Panamá que nos está siguiendo. Ahí nos pregunta también hace rato que qué configuración le darías a una P300, cuál es para ti la mejor configuración. Sí. Dependiendo del uso que le vayan a dar. Siempre es Trocha, eso, dependiendo. trocha. Trocha, mira, la NP300 tiene una ventaja. Si estamos hablando de la NP300 4x4 doble cabina, esa viene Sí. con espiral en las cuatro ruedas, porque también está la NP300 4x4 cabina sencilla, que esa viene con muelles traseros porque es pensada para carga. Pero Para carga. la que es de cuatro espirales, la suspensión no es tan costosa. En Dawson la consigues hasta 3 pulgadas y en Allman la consigues hasta 2 y media para defensa con winch, con todo ese tema. Y te recomiendo, más que un tema de darle tanta altura, es un tema, ella tiene buen espacio para llanta. Te recomiendo un tema de tratar de equiparla. En Panamá no tienes problema con defensa y winch, entonces ponerle defensa y winch. Porque con 3 pulgadas vas a pasar por donde pasa cualquiera con 4 o 5, simplemente que vas a pasar más lento, con más cuidado, tomando más previsiones, pero va a ser un carro que te va a quedar funcional para la ciudad. Quiero tomar este tema de Jairo Escobar, que pregunta por qué una FJ62 subió tanto de precio. ¿Te refieres a suspensión o te refieres al modelo del carro? Sea, ¿subió de precio el vehículo como coleccionable o subió de precio la suspensión? La suspensión de un FJ62 siempre ha sido costosa, porque Sí. lleva muchas cosas. ¿Cuándo vienen a República Dominicana? Bueno, ojalá pronto. Tenemos que armar un viaje. Está muy cerca de mi casa, que es lo peor, o sea, donde yo vivía, pero pues nunca he ido. Bombea, bombea, Quique. Quique es Bueno, complicado. Quique en de estos días pronto. va a equipar una Prado, perdón, una Patrol, perdón, una Patrol, y sería chévere que hiciera un video de eso, un en vivo, o por lo menos un video. La Claro, Patrol un también paso es. a paso. Sí, la Patrol también es un muy buen carro, y ya quiero hablar de eso, las opciones. Alguien me preguntó qué carro tenía yo. La Patrol es muy buen carro porque fue competidor directo de la burbuja. No voy a decir cuál es mejor, yo tengo mi opinión en eso, pero es más un tema de siento que hay una que es mejor porque la marca hizo mejor trabajo en la región, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, Agenciamiento le decimos acá eso. el agenciamiento, la marca, no, pero es que a nivel mundial esa marca se dedicó a lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y hoy en día puedes conseguir repuestos en Alaska, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia. Y eso es una ventaja y muchas veces por eso la gente se va por esa marca. Volviendo al tema de qué carro tengo yo. Bueno, yo vivo en Colombia hace 2 años, en Medellín, bueno, en Sabaneta, que es al lado de Medellín. Y cuando fui a comprar el carro, Colombia no es un país en que los carros sean económicos, los carros valen a veces más que en otros países el mismo carro. Por ejemplo, con lo que yo compré mi carro aquí, me pude haber comprado una Patrol en Panamá, poner un ejemplo. Con lo que compro una Prado en Panamá, me puedo comprar un Machito 70 tres bobinas en Venezuela y así sucesivamente. Pero pues, hablando del tema acá en Colombia, yo me fui al mercado de, primero, en Colombia es muy buena opción para conseguir carros clásicos, o sea, clásicos en el sentido que tengan 10, 15 años de uso, pero que estén en muy buenas condiciones. O sea, la gente cuida muy bien los carros. O sea, hay opción de conseguir un carro año 90 muy bien cuidado. O sea, sea el carro
que sea. O sea, desde un Aveo, bueno, hablando de un carro viejo, desde un Mazda 323 hasta una Burbuja, hasta un Montero. ¿Qué carro elegí yo? Yo estaba buscando un carro que no costara más de 15 millones de pesos, que en ese momento eran como 5 mil dólares, que fuera 4x4, que se le consiguieran muchos repuestos, o sea, que fuera muy fácil de conseguir repuestos, y que hubiesen muchos. ¿Por qué? Si hay muchos carros de esos que se consiguen todavía en la calle, va a ser fácil que haya forma de intercambiar, conseguir, buscar piezas desde una puerta de uno que está por siniestro, o hasta uno que alguien abandonó y lo está vendiendo por partes, o un carro que todavía se sigue comercializando y se vende en repuesto. Lo otro era que fuera un carro que me brindara un poco de seguridad en el tema de poderlo dejar parqueado, porque yo entro a mi trabajo a las 8 de la mañana y el carro queda parado en la calle hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, algo que no me diera tanta preocupación. ¿Qué carro compré? Compré un Montero. Tengo un Montero estándar fabricado aquí en Colombia. Es un dos puertas, año 97. Fue casi de los últimos que se hicieron. Entonces, era un carro con un look muy viejo, pero que era relativamente con poco uso. O sea, para lo viejo que era, mecánica criolla que se mide en números y no en ojímetros, ¿sí? ¿Qué tanto es Está cierto todo que para. tocándole unos ejes Dynatrac a un Sproto mejora la conducción? Germán, pues como dijimos al principio, un 40 siempre va a ser un 40, se puede mejorar un poco, pero nunca va a quedar. O sea, un 40 dejándolo sin cambiarle completamente todo el sistema de suspensión. Hablo de quitar todo lo que trae y poner otra cosa, o sea, de hacer otro carro nuevo. Un 40 no va a dejar de ser un 40 y se va a empezar a comportar como un Prado. Eso es muy difícil que pase. Si uno quiere un 40, uno tiene que entender que un 40 es un carro de ingeniería de hace 40, 50 años, que fue pensado para trabajo y que te va a brindar un look, o sea, una carrocería espectacular, hermosa, que sigue llamando la atención, pero que se va a manejar como un carro de hace 40 años. Sea, vamos al mejor ejemplo de frenos. Ay, ¿cómo hago para que un 40 frene mejor? Hay que cambiar todos los frenos, hay que quitar los Claro. cuatro campanas, poner frenos de disco, adaptarle de un Toyota mucho más moderno los frenos, cambiar la bomba de frenos, o sea, hay que hacer cambiar todo el sistema de frenos. Una Entonces, colombianada. es que eso se hace en Estados Unidos o en Australia, pero es lo que te digo, hay que cambiar todo. O sea, puedes agarrar un sistema de frenos de un Serie 70, que es más nuevo, y pasar a un FJ40, pero es cambiar todo. O sea, es conseguir un donante completo, quitarle las mordazas de los frenos, los discos de freno, las líneas de freno, la bomba de freno, todo, y hacer todo el carro otra vez. ¿Por qué elegí, volviendo al tema, por qué elegí un Montero? Era un carro económico, se le consigue todo, se ensambló aquí, hay cualquier cantidad de repuestos, no todos, pero hay muchos repuestos. Es un carro que nos llama mucho la atención. No es el carro con la mejor suspensión. ¿Por qué? Porque incluso es un carro que ganó 7 veces el París-Dakar, pero es un carro que usa barras de torsión. ¿Qué quiere decir? No tiene ni muelles, ni tiene espirales adelante, sino que tiene unas barras que van conectadas a las tijeras. Esas barras se giran, tienen una torsión, y esa torsión de girar, girar, girar es la que sostiene esa tijera y la que hace la amortiguación. ¿Qué pasa con eso? Limita mucho la altura que puedes conseguir. Lo más que se puede levantar un Montero sin modificar nada, sin cortar nada, son 2 pulgadas. O sea, quitar y poner. Hablando de un Montero estándar o el que le sigue, o sea, un Montero del año 82 hasta el año 2000 y algo que salió el Sí, otro Montero, el hartón. sin modificarle nada, 2 pulgadas, sin cortar, ni perforar, ni adaptar. Exacto. Nos preguntan de Valledupar qué tanto mejora la Ford Ranger XLT con una suspensión. Todos los carros, todo, 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 incluso un sedán. Porque para sedanes hay, para un Jetta hay suspensión, por ejemplo. Todos los carros mejoran con suspensión, dependiendo de la configuración. Nadie hace una suspensión, o sea, ninguna marca, ninguna fábrica hace una suspensión para que el carro quede igual o peor. Hay que saberla configurar,
saber las referencias y saber el uso. ¿Por qué mejoran las suspensiones los carros? Porque la ingeniería está pensada de otra manera, está pensada en el performance. Es como cuando cambiamos un taco o una pastilla de freno y la quitamos metálica y la ponemos cerámica. O cuando quitamos el disco de freno normal y lo ponemos perforado, está pensado para que no se caliente, para que frene más, en menos distancia, para que se desgaste menos o se desgaste más suave, X, para que no haga ruido. Lo mismo pasa con la suspensión. Tomemos el ejemplo. Cuando una fábrica, un fabricante, saca un carro al público a venta, digamos que pone una suspensión pensada en un uso, en un criterio general. ¿Qué es un criterio general? Bueno, yo te vendo una Hilux porque seguramente con la Hilux vas a trabajar, la camioneta tiene una capacidad entre 800 a 1000 kilos, esa persona seguramente le va a cargar algo atrás, esa persona va a montar 3 pasajeros y seguramente le va a poner una llanta que quepa ahí sin mucho tema. Eso es lo que piensa un ingeniero de Toyota cuando te vende una Hilux. ¿Qué pasa? Llega uno que es dueño de, no sé, una marquetería y vende cuadros y obras de arte. Tiene una granja avícola. No, ni siquiera. Quiero ir al caso todo contrario. O sea, alguien que no tiene nada que ver con el campo. Yo soy gerente de un banco y me compré una Hilux porque me parece que es buen carro, que dura mucho y tiene buen precio de reventa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me monto, pasé de mi Volkswagen Jetta 2014 y me monté en una Hilux 2019, digo, esto es inmamable, esto es un caballo de carga brincando y no lo aguanto. ¿Por qué? Porque el ingeniero de Toyota pensó que usted era un tienda avícola que ponía alimento atrás, que iba con el personal veterinario, que se iba por una finca en una trocha por caminos irregulares. Él no pensó que usted le iba a usar para ir del poblado al banco a trabajar y regresarse y el fin de semana subir a Río Negro a comer chicharrón. A pueblear. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen en todos los carros, en todos pasa, o sea, en un sedán pasa exactamente igual. Te dicen, yo te vendo un Jetta, un carro cuatro puertas para andar en familia, para ir a la oficina, para hacer mercado y correr las cosas atrás. Y resulta que lo compro yo con 24 años, me compro un Jetta y lo que quiero es ir a correr, a bajar por Palmas a la más velocidad que pueda, o ir a un autódromo, o qué sé yo. Y obviamente mi suspensión no está pensada para eso. Tiene más altura la que necesito. Yo necesito un carro que sea más bajo, hablando del caso del Jetta. Volviendo al caso de la Hilux, ¿qué vamos a hacer? Pasamos de unos amortiguadores originales, que son de aceite, con una válvula. Una válvula es el anillo o el cierre que tiene. Cuando baja el tubo por dentro del amortiguador, tiene una válvula que compensa ese líquido que se desplaza cuando entra y cuando sale el líquido. ¿Sí, sí me hago entender ahí, cierto? Sí, sí. Cuando cambiamos a cualquier suspensión, pues yo vendo Dodson, pero cuando cambiamos una suspensión, perdón, australiana o americana, dependiendo del carro, son amortiguadores con mucha más tecnología. Primero, el diámetro del amortiguador es más grueso. ¿Por qué es más grueso? A mayor cantidad de líquido, mejor trabaja el sistema, menos se calienta el amortiguador. Normalmente esos amortiguadores, por ejemplo en Dodson, tienen doble válvula. Entonces tiene una válvula que cuando el líquido se desplaza está trabajando y tiene una válvula que cuando se regresa también está trabajando. El componente interno del amortiguador tiene nitrógeno. El nitrógeno hace que ese líquido, ese aceite que tiene el amortiguador dentro, trabaje frío, que esté fresco. Entonces la suspensión, en un término de horas mucho mayor al que solamente trae aceite. Sí, el amortiguador trabaja más descansado. Entonces hay menos fatiga y menos brinco. Eso es una ventaja. Entonces, ¿qué ventajas tiene la persona cuando cambia a un kit de suspensión que esté bien configurado? Va a sentir el carro. Una Ranger, una Hilux, va a ser una Ranger y va a ser una Hilux. Pero ¿qué va a sentir realmente? Va a sentir estabilidad. Usted puede ir en una curva, en una Hilux, y a veces siente que la parte de atrás del carro o de la Ranger, qué sé yo, va saliendo. ¿Por qué? Pues porque el amortiguador no tiene la velocidad suficiente para hacer esa compensación del movimiento de cabina, de la carretera, de irse adaptando al camino, porque es un amortiguador pensado para que usted vaya en una trocha, en una finca, en una velocidad, en 4x4, cargado, con un peso, con gente adentro. Entonces,
Lo primero que va a sentir es estabilidad. Lo segundo que va a sentir es control. Puedes ir en una curva, te tocó esquivar un hueco. No sé si les ha pasado que hacen esto y siente que el carro navega. Navega porque el amortiguador y el espiral no están configurados para ese bamboleo del timón a la hora de corregir la ruta. En un amortiguador o en una suspensión, Dobinson, ARB, Holman, todo eso, son de mucha más rápida acción. O sea, son amortiguadores que trabajan mucho más rápido, mucho más veloz, no se calientan. Eso ayuda muchísimo. Preguntan aquí, entre la suspensión Dobinson y la Holman EMU, ¿cuál es la mejor para un NP300? Creo que eso tú me lo habías preguntado, ¿no? No, todavía no. Ambas son muy buenas, Irving Nature. Ambas son muy buenas, ambas son australianas. Dobinson te da un poquito más de altura. Dobinson llega hasta 3 pulgadas. Holman EMU llega hasta 2, 2 y media, dependiendo de la configuración. Ahí la diferencia entre una y otra vienen siendo en el precio, más que todo. Ambas son buenas, Sí, pero el sí. precio sí, una de Mira, la otra distan mucho. yo Distan he mucho. trabajado, yo he trabajado para ambas empresas. Ambas me gustan, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Me gusta, por ejemplo, de Dobinson, me gusta mucho que Dobinson fabrica sus propias piezas. Dobinson, si vas a ver, tiene un catálogo muy pequeño de accesorios, pero tiene un catálogo muy grande de suspensiones. ARB tiene un catálogo muy grande de accesorios, porque ARB vende snorkel, vende suspensiones, Lanchera, toldos. vende mil cosas, pero muchas cosas son tercerizadas de empresas que ha ido absorbiendo o de empresas que les compra la producción y Imagínate así. ahí. Pero tiene muy buena representación. O sea, en casi todos los países hay ARB y eso es bueno. Dobinson ha ido creciendo mucho en los últimos 5 años, pero se especializa en suspensiones. Si te vas a un catálogo de Dobinson para un mismo carro, puede tener 8 opciones. Si te vas a un catálogo de Holman EMU para un mismo carro, tiene 3 opciones. Tres, cuatro máximo. Entonces, cada uno tiene sus ventajas. Aquí Al nos precio del preguntaron. carro, como tal, se volvió costosa. Jairo, sí, y eso lo vas a ir viendo con muchos carros de Toyota. ¿Por qué? Porque hace unos años todavía, la fiebre de restaurar el FJ40 hasta un punto en que yo llegué a decir que ya no iba a quedar ningún FJ40 sin restaurar, que todos iban a estar restaurados, porque se volvió una moda restaurar FJ40. Ya, ¿qué pasa? Ya se están acabando los FJ40 y están pasando a las FJ60 y FJ62, y luego será a las 70. Coño, ¿qué vas? Recárgame ahí. Y así va a pasar. Yo creo que los próximos, si quieres invertir en un carro y tienes el dinero, las FJ60 y 62, y los primeros Serie 70, los primeros Sí, machitos. de hecho, Pipetro en Montería hizo uno rojo 97, 98, quedó tal cual como salido Ah, de lo vi por Autopro esta. en Montería. Pipetro nos está acompañando. Y Lo vi por ahí. para apoyar un poco lo que tú dices, el paisa dice algo y con el respeto, con el debido respeto de todos, el paisa tiene un dicho como que el aguamasa no se acabe mientras haya marrano. Bueno, volvemos nuevamente. Instagram a los 60 segundos corta la transmisión. Un saludo a Viking Garage. Aquí ya llegó José nuevamente. Entonces, Instagram a los 60 segundos siempre te va a sacar. Saludos a Andrés Alzate, a Isopo Master desde Guatemala que nos sigue. Entonces, sí, se acabó la recarga, don Hugo. Instagram saca a los 60 segundos a todo mundo. Entonces hay que estar en la jugada. 60 minutos, 60 minutos, no 60 segundos. minutos, exacto. Por Entonces, un segundo me sentí en Venezuela. mientras haya quien pague por un vehículo, ya sea por lo que sabe que es el vehículo, por aprecio, pues por múltiples razones, mientras haya quien lo quiera pagar así, se va a vender. Y obviamente la ley de la oferta y la demanda funciona en todos lados. Mientras haya poca oferta,
obviamente va a haber una mayor demanda y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, Iván, me pregunta aquí Evelardo. Iron Man, mira, Australia es hoy en día el país con más desarrollos en piezas 4x4, en accesorios, en camping, en overlanding. Primero que es un país enorme, las distancias son muy largas y es un país que está desarrollado solo en una zona y lo demás es literalmente campo. Entonces, y aparte que los carros que se comercializan allá son también los carros que se comercializan en Sudamérica o en Latinoamérica, desde México para abajo. Iron Man, Holman, Dovinson, TJM, son marcas muy buenas. Bueno, incluso ya va. Bueno, por ahí nos preguntaron arriba, Jairo Corsia, que parece una por pronto. Jairo Corsia nos pregunta. TJM, RB, Dovinson. Increíblemente, de las menos cosas que tengo es de Dovinson, porque pues siempre me toca regalarla. Pero bueno, terminando aquí antes de pasar a la siguiente pregunta. Son marcas muy buenas, algunas tienen ventajas, otras no. Iron Man ha tenido muchas subidas, muchas bajadas. Yo tuve Iron Man en una Frontier D22. Me fue bien con la suspensión, me fue muy mal con los bujes. Se destruían en una semana. Incluso llegó el punto en que el distribuidor me los mandaba gratis y yo los dejé de usar y conseguí otra marca, lo puse y resolví, pero la suspensión me fue bien, los amortiguadores me fue bien. Incluso hoy en día tienen una, en vez de nitrógeno, que es lo que usa Holman y lo que usa Dovinson, tienen un componente que se llama foam cell, que es lo que lleva adentro, que es como un gel para suavizar la suspensión. ¿Cuál era la otra pregunta? Jairo Escocia nos pregunta, ¿qué tal la Ford Bronco para off-road? No sé cuál, porque hay varias, pero me imagino que la que más se ve, la que salió. 90, la de los 90, sí. No, la Ford Bronco de los 90. La última que salió, que la hacía en Venezuela. Sí. Para mí me gustan todos los carros. Ventajas de ese carro, si es para viajes largos, tiene mucho espacio. O sea, esa vaina tiene... Puedes dormir adentro del carro, eso es una buena opción, ya que el techo es como de vinilo, ¿no? De fibra, no sé qué es el techo, no, es muy difícil ponerle parrilla de techo. Entonces, ¿qué opción tienes? Como el asiento se acuesta, puedes hacer tu camping adentro, y eso es chévere, y poner una pequeña parrillita de puerta a puerta, que eso sí lo puedes hacer, y ahí poner tanques de combustible, la comida, cajas con comida, lo que vas a llevar, tiene mucho espacio. Desventajas, consume mucha gasolina, acá en Colombia, si la tienes a gas, entonces pierdes el espacio de la maleta con el tanque de gas. Y ganas peso. Sí. Lo otro, ventaja, tienes muchos kits de suspensión americanos. Ahí ya no entra Holman, ahí ya no entra Ironman, ahí ya no entra nada de eso. Ahí entran Rancho, Tough Country, Rough Country, Son of Road, marcas americanas para carros americanos. Pero si es el carro que tienes... El mejor carro para viajar es el carro que tienes. Exacto. El carro, como decía en estos días Mauro Silva, el carro, el mejor carro y la mejor suspensión es la que tú puedas pagar. Así de sencillo. Eso, sí. Pero hay cosas que puedes hacer con tu carro. Por ejemplo, lo que te digo, tienes esa Ford Bronco, trata de conseguir un kit que no es tan costoso, que no necesitas que sea tan alto porque ese carro ya le cabe una buena llanta, pero es más que todo para que tengas lo que te digo, control, estabilidad. Ese carro es cómodo, todos los carros americanos son bastante cómodos, entonces es un carro que es muy agresivo, lo puedes poner con un look muy agresivo, hay unas muy bonitas, tienes muchas ideas porque en Estados Unidos, perdón, las equipan muchísimo y puedes hacer algo muy chévere, pero no le hagas adaptaciones, o sea, no empieces a ponerle snorkel de fibras de vidrio, a conseguir espirales de la mula del tío que la dejó varada, que esto le cabe porque le es igual, y tengo un troque de un amigo que me regaló que tenía una burbuja. ¿Cómo? Un saludo para Camilo Ríos, primo. Bueno, ahí dice Quique González, que también es experto en la materia, que si es automática, mucho cuidado con la caja, totalmente. Yo soy, no voy a decir enemigo, porque pues no es la palabra, pero si tú me preguntas, ¿qué carro quisieras tú para trocha?
Y que no, lo primero que pregunto, ¿y es automático o es mecánico? No es automático. Ah, ya. No es Bueno, mecánico. Bien, pues por obvias razones. Y ahí pero yo vamos tuve. nuevamente, al agenciamiento, vamos nuevamente que es un vehículo, obviamente, para estar en Pero Iván, carretera, más que en off-road. Iván. Sin embargo, a mucha Ajá. gente le encanta la transmisión automática para trocha, ¿cierto? Pero Hey, obviamente sufre más. no necesariamente. O sea, sí sufre más porque obviamente no lo sabemos manejar tanto como. O sea, a la hora de potencia se nos olvida que es automático y lo dejamos en cualquier velocidad y dele pata. ¿Qué pasa también? Fíjate, es un caso muy particular que pasa acá en Colombia. Colombia es un país de una geografía muy montañosa. Toda la vida se ha vendido carros mecánicos por el tema de poder, de subir, de la potencia. Y a mí me sorprende que veo señoras de 60 años con un carro mecánico y lo manejan. En Venezuela eso no pasa. O sea, allá casi todos los carros tienen que ser automáticos porque si no la gente no lo compra por un tema de comodidad. Yo tuve en Panamá, y ya vamos a hablar con Aguilar, que quiere hablaremos de los Land Rover, de los Defender. Pero yo tuve en Panamá la Toyota 80 GX, que era un intermedio entre la burbuja básica, la octana básica, y la burbuja full equipo, la versión GX. ¿Qué tenía? Los vidrios eran corredizos, tenía las extensiones en las llantas, y era automática. Y yo sufrí mucho con ese carro porque el problema de los automáticos era conseguir un buen mecánico. Conseguir a alguien que supiera darle mantenimiento y todos los mitos que hay, que no le cambies el aceite, que sí le cambies el aceite, que dejas el mismo aceite, que filtrarle el aceite, que un poco de cuento ahí loco de cualquier mecánico es experto y tiene una receta para las Sí. cajas automáticas. Entonces conseguí, imagínate, me tocó bajar esa caja, conseguir un mecánico, mandar la turbina, que no sé si aquí le llamarán igual. Pero mandar esa turbina en avión a Venezuela, repararla con un mecánico y devolverla en avión a Panamá y volverla a montar y funcionó y el carro lo tuve así y lo vendí. Rapidito para hablar aquí con Aguilar del Defender. Antes de que se llamara Defender, y me corrige Aguilar si estoy equivocado, eran todos series, serie 1, serie 2, serie 3, y todos eran de muelles. Luego cambian a las Defender, 90, 110, 130, y los empiezan a usar de espiral. Hay un chiste muy cómico que le dicen los bota espirales. ¿Por qué los bota espirales? Ese carro tiene mucha, espoliza demasiado, o sea, tiene demasiado recorrido. Y si no le pones un retén para que no se salga la espiral, se No, sale y pues. lo puedes sacar con la mano, eso es súper cómico. Pero me encanta, para mí es el carro que tiene el mejor look de todos los carros 4x4, o sea, es el que se ve más 4x4 de todos. Sí. Nos preguntaron también qué apreciación te merece la suspensión TJM. Muy buena, aquí mostré, estuve trabajando un tiempo muy cortico, pero muy, muy pequeño, no llegué al año con TJM, me parece muy chévere, tiene muy buena opción en suspensión, también es un competidor directo de Allman y de pronto las opciones son pequeñas, o sea, son tres, cuatro opciones por carro, versus Robinson que pueden ser seis a siete configuraciones diferentes. Es que la especialización de Robinson es suspensión, o sea, Dawson realmente las demás cositas que hace son como para complementar, pero la fábrica en Australia de Dawson es solamente fabricar suspensiones. Pues Saludos a Daniel Quevedo de Chile. Hisopo Master, que creo que nos sigue de Honduras o Guatemala, pregunta, hagamos el ejercicio con Hisopo Master. Sí. Él tiene una Hilux 2.8 2003, quiere ponerle una suspensión, ¿cuál le recomienda? Esperemos a que nos responda y le haces el ejercicio pues que sugiere uno hacer en ese orden de ideas. Que nos Nos responda preguntaron también qué opinión te merece la Toyota 4Runner. ¿cuál? Todos me gustan. La Toyota 4Runner 2006. Me La serie que encanta. salió. Es más, del 2003, creo que salió. No, del 98, creo. Hasta la actual, me parece el reemplazo que queda para una autana. O sea, si tuvieras que comprar ahorita un carro. Consigues muy buen precio en una 4Runner para un carro mucho más moderno que una Outrana, porque Sí, señor. ya es tecnología más nueva. Obviamente es mucho más delicada. Es un carro de suspensión independiente,
Es un carro con más, tiene un motor más electrónico, pero todavía está como en ese margen que te permite tener un carro muy off-road con mucha comodidad. O sea, Exactamente. si pudieras comprarme una, sería una. O sea, si tienes el dinero para comprarte una 2006, o sea, del 98, que creo que esa es la tercera o cuarta generación. Serie 4, creo que es la serie 4. De esa en adelante, cualquiera son excelentes. Cualquiera, son muy buenos. No pregunto. Icon es un claro ejemplo hasta dónde ha llegado el FJ40. Sí, Icon, la empresa Icon en Estados Unidos, pensé que era la suspensión, se especializó primero en hacer resto mode, que era como agarrar un carro viejo y ponerle mecánica nueva. Ellos hacían lo que para muchos sería un sacrilegio, ponerle un motor Chevrolet Vortec a un Toyota, pero era tener un carro que se veía clásico con toda la mecánica moderna. O sea, era un carro que iba rápido, frenaba perfecto, tenía bajo consumo de combustible, era suave y podías llegar a 180, 190 kilómetros por hora en un carro que tiene De cero, 50 cero años. aerodinámica, sí. Tiene más aerodinámica una piedra. Bueno, un saludo a Federico de Offroad Colombia que nos sigue. Acaba de llegar. Bueno, ahí dice, ¿qué opinas de las cajas tectónicas de La Guajira? Pero, bueno, por ejemplo, manejé una Mitsubishi L200 Sportero 2018. No me acuerdo qué versión era, la manejé en Panamá, con los cambios. Pues, chévere, a mí, o sea, no ese tipo de cosas no me deslumbran. No me gustan los carros con mucho lujo. Prefiero que sean lo más básicos posibles. Por ejemplo, los últimos 5 o 6 carros que he tenido, todos son de vidrios manuales. Y yo les quito la alarma, les quito todas esas cosas, porque son cosas menos de qué preocuparme, de que se me dañe un motor del vidrio, de que la alarma no me abra, de que se quede O sin batería. por ejemplo, ahora en cuarentena que dura 8 días y pues obviamente se va la batería mucho más rápido. Sí. Hablando de snorkel, ¿Dovinson maneja para FJ? No, Dovinson hace muy poquitos snorkel, hace como 6 modelos de snorkel. Más que todo para carros nuevos, e incluso para FJ60, creo que la única opción que vas a conseguir rápido es Safari Snorkel. Y no es tan fácil de conseguir porque pues ya la producción, o sea, en cualquier marca, hoy en día, por decir, se venden 1 millón de snorkel de Hilux y se venden al año 500 snorkel de FJ60. Entonces trata de navegar en internet o me Pregunta escribes a ver. Ever Leonardo de Ocaña 4x4. Modificaciones para una Outana en off-road, ¿qué recomiendas? Ok, si es un vehículo 100% off-road, o sea, es decir, que lo vas a usar obviamente en ciudad, pero que te vas a ir a paseos muy difíciles, para mí la altura perfecta, 3 pulgadas, más de ahí, pues es más querer que el carro se vea agresivo a que funcione, mi opinión. Esa es mi opinión. Hay gente que te dirá que por 5 pulgadas pasa por donde sea, pero por 3 también vas a pasar. Simplemente vas a tener que pasar con mejor técnica, mejor manejo, bien equipado, winches, eslingas. Yo le pondría una suspensión de 3 pulgadas con todo lo que manda el kit, con bujes correctores, con amortiguador de dirección, con extensiones de freno, con los espirales, amortiguadores, con todo. Saber con qué peso la vas a configurar, saber si es un carro que vas a viajar tú con un copiloto, tú con un copiloto de la familia, tú con un copiloto de la familia, maletas, carpa de techo, tanques de gasolina, porque no todos los paseos son iguales. O sea, de pronto hay paseos que vas en la mañana y regresas en la tarde, hay paseos que sales un jueves y regresas el otro jueves. Entonces eso, obviamente tienes que llevar más peso para eso. La Autana tiene muy buena plataforma. Creo Nos que pregunta Tiago desde República Dominicana, los terribles 4x4. ¿Por qué se sienten tan inestables las Davidson 6 pulgadas con el kit completo en una Autana? ¿Cuál camioneta con 6 pulgadas no se siente inestable? Okay. Es Porque una sensación. pero ahí sí igual el centro de gravedad en 6 pulgadas, imagínate, obviamente se Igual tú siente corriges feo. muchas cosas. O sea, si ya ese carro tiene que tener brazos ajustables, barras ajustables, ya incluso la línea de freno tienes que cambiarla.
pero un carro de 6 pulgadas no es para ir a 80 y a 100 kilómetros por hora. O sea, un carro a 6 pulgadas es porque tú dices, voy a ir a una cosa donde tengo que quebrar, escualizar una barbaridad, pasar por piedras enormes y voy a ir a 5, 8 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora, 1 kilómetro por hora. Voy a ir a la velocidad que me dé la caja reductora. Un carro a 6 pulgadas se siente inestable porque estás a 6 pulgadas. ¿Y a qué velocidad lo sientes inestable? Porque a 20 no lo puedes sentir inestable. A 40 no creo. A 80 seguramente debe uno sentir que eso va en un barco. Bueno, nos preguntan aquí, la Mitsubishi Montero Sport Diesel 4x4, ¿qué tal en el barro? ¿Esa es la misma Sportero o la Tritón que le llaman en Brasil? La Montero Sport es, no, la que tiene Rui Méndez. Ah, ok, sí, perfecto, es la equivalente a la Nativa. Acá es una vez, acá es la Montero, la Pajero. Creo que El es la versión que ya venía, espiral en las cuatro ruedas y era monocasco. Sí, La Montero, exactamente. la Montero es porque yo conozco, por ejemplo, pero hablando de Montero, Montero es muy buena en todas las Monteros, en toda la línea de Mitsubishi de Montero. Me parece muy chévere, un carro que no llama mucho la atención, que no se roba mucho, que tiene muy buen motor. Los repuestos son complicaditos por el tema del agenciamiento en esos carros nuevos, pero es un carro muy cómodo que responde mucho. Me parece que el diseño es hermoso, sobre todo de esa. Tiene un diseño muy aerodinámico, muy bonito. Es un carro que se ve mucho de rally, se ve muy deportivo. Es un carro que no se puede levantar mucho. Ojo, yo siempre hablando sin modificar, o sea, sin cortar, sin soldar, sin Sin abrir hacer huecos. Sin... O mucho. sea, quitar y poner un kit. Quitar y poner un kit puede llegar a 2.5 pulgadas, 3 pulgadas máximo, dependiendo de la configuración, pero me parece 3 pulgadas para mí, baja las que vuelves. Bueno, de las suspensiones estándar, ¿cierto? Que vienen en las camionetas. Si te pongo a escoger entre una Hilux, una Mazda BT50, la Sportero, que es la Triton L200, y la Ranger es básicamente la misma BT50, ¿cierto? Si te pongo a escoger entre esas tres estándar, ¿cuál cogerías? Por suspensión. La Estándar, no le NP300. vas a cambiar nada. La NP300, que no la agregaste ahí. ¿Cómo? ¿Y la NP300? La Nissan. La NP300. ¿Por qué? Porque yo no cargo cosas, o sea, yo nunca voy a... Yo, José, yo nunca soy una persona que le va a meter 600 kilos, 800 kilos a un carro para trabajar. Yo lo usaría de tema familiar. Ah, puede ser que me compré un sofá y lo vi, lo eché ahí atrás, me gustó. Tengo un perro, lo eché atrás, bicicletas, las eché atrás. Pero es la camioneta que tiene espiral en las cuatro ruedas, es la que tiene menos capacidad de carga, ¿verdad? Tiene menos capacidad de carga, pero es la más cómoda. Sin embargo, ella tiene un defecto adelante. No es un defecto, es algo que hay que acostumbrarse. Tiene un tope de goma que se llama el bump stop, que ella cuando articula mucho tiene un tope, que el Montero también lo tiene, y hace ruido, pero uno se acostumbra a eso. Yo no soy tanto de... No me molestan esas cosas. Pero elegiría esa. Luego de esa, elegiría la Mitsubishi. Ok, la Tritón, la Sí, L200. o la Sportero, el equipamiento. Elegiría, la manejé, me parece que tiene muy buena relación potencia-peso y me parece que no brinca tanto atrás. Mitsubishi siempre trata de hacer carros cómodos. Mucho más cómodo, exactamente. Por aquí nos preguntaban ahora rato, Nico Ochoa nos pregunta que dónde puedo conseguir una defensa ARB, porque ya no encuentra. José. No sé en qué país estás, pero si estás en Colombia, tienes Está que en Colombia, está en Colombia. con el distribuidor al revés. Toma en cuenta que aquí el tema de las defensas requiere cierta tolerancia, porque el tránsito a veces molesta por un poco de cosas, pero tienes que ir con ellos porque importar una defensa directamente es complicado, porque Colombia contempla una ley de importación de el peso, el diámetro o el valor, lo que afecte a la norma. Y entonces traerse una defensa por lo que grande que es complicado. No son defensas baratas, pero son defensas muy bien hechas, muy seguras. Tienen una cantidad de pruebas de ingeniería, incluso de homologaciones. Son defensas que puedes usar en Europa, en Estados Unidos, en Australia, que son países con leyes de tránsito mucho más rigurosas que las de nosotros. Bueno, aquí nos pregunta Sambeli07, por favor explicar
Los hidráulicos pump stops de Davidson, ¿para qué son? Para que no golpee el carro duro. Esas son suspensiones que trabajan muy rápido. O sea, fíjate que en el video, si lo viste, o si lo buscas en YouTube o en redes sociales, yo lo subí en el Instagram de Campero, que es así, Campero Four Wheel Drive, vas a ver que es un carro corriendo por un destapado, pero corriendo 100, 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? En esos rebotes, la suspensión tiende a comprimirse mucho. Si se comprime total, puedes dañar componentes de la suspensión. Entonces, el bump stop hidráulico hace que el golpe sea más suave, lo absorbe con esa hidráulica y trabaja mejor. Bueno, nos preguntan, aquí nos preguntan, permíteme, ¿qué suspensión se le puede colocar a un Montero Pajero 2.4 sin tener que modificar? Mira, saludos. Supongo que es Colombia, ¿no? Ya vamos por allá. Saludos a Andrés de Davidson Latinoamérica, que me acaba de nos tomó un capture. Saludos, Andrés. Él puede responder muy bien esa pregunta del bump stop. Y realmente es lo que te digo. Fíjate, Davidson tiene muchas mejores opciones en temas de suspensión. Ese diseño del bump stop, acaban de sacar un amortiguador nuevo que se llama MRA. Si quieren lo buscan, Davidson MRA. Lo puedes ajustar con un tornillo. O sea, tiene una perilla, lo pones más rápido, más lento, más suave. O sea, es un tema de desarrollo muy chévere. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es suspensión? Permíteme decir, encuentro que hay varias preguntas. Suspensión para un Montero Pajero 2.4, sin tener que modificar. No, todos los kits que nosotros vendemos, por lo menos en Campero, con Davidson, son para no modificar. O sea, yo no vendo un kit que tengas que cortar, perforar, adaptar, decirte, mira, es que esta espiral es de burbuja y yo creo que le queda bien ahí al Montero. No, todos son específicos para cada carro. Davidson tiene una buena opción en el tema del Montero. Dejé a Toyota por fuera, ya voy a responder eso. Bueno, simplemente escríbeme por... Simplemente nos pregunta, Davidson kit 2 pulgadas para Y60, podría poner una de Y61. Y60 y Y61 usan el mismo kit. Ahí no tienes problema. Okay, aquí me pregunta... A Santander aquí, Gamarra, recuérdale, tu página es campero4w en Instagram. Si lo puedes encontrar, y puedes hacer las consultas que requieras. Sí. Y aquí me pregunta, esta me pareció interesante, Roger, Andrés, dejando Toyota por fuera, ¿Qué campero te gustaría más para modificar entre Mitsubishi y Nissan? ¿Cuál modelo y por qué? Depende que Mitsubishi, depende que Nissan, pero vamos a poner que sea Montero y sea Patrol, que son como los camperos que cada marca hace. El Patrol es más versátil. Yo tengo un Montero, pero fue un tema relación precio-calidad, cómo lo conseguí, estaba muy original y cumplía lo que yo necesitaba. El Montero, por el precio que lo conseguí, me funciona perfecto y va a todos lados. Pero el Patrol tiene mejor ingeniería, es más robusto, te va a aguantar más. Yo por donde pasa un Patrol que tiene eje rígido, yo tengo que ver con el tema de la suspensión independiente, cómo pasar por el mismo sitio. Voy a pasar de pronto más lento, con más cuidado, con más técnica, pero seguro paso. Es para una Forerunner americana y la defensa original es muy costosa para comprar la original. Compraría una RB. Toma en cuenta que una defensa RB vale aproximadamente $1,000 en el mercado internacional. En Colombia puede ser eso como $1,500, son como 4 millones y medio. ¿Cuánto? 6 millones de pesos hoy día. Hoy día vale una defensa. Entonces yo creo que con 6 millones de pesos puedes traerte una original. Bueno, no sé. Aquí hay buenas personas que tienen buen criterio de fabricación. Hay cosas que yo no haría, me parece una locura que a veces, por estética, hacen unos dobleces y cortes muy locos, que no todo puede ser estético. Para mí, lo funcional va por encima de lo estético. La función precede la forma. Sí, entonces yo trataría de buscar eso. ¿Cuándo van a ser salidas organizadas por ustedes? Bueno, hay que esperar que pase esto. Daniel, el tema de las salidas...
Una vez leí un señor que ha hecho muchas expediciones, ha ido para Alaska, y decía que uno tiene que ser medio dictador en las salidas, porque a veces salidas de mucha gente, todos quieren hacer algo diferente y es difícil complacer. Es mejor salidas pequeñas, pero sí, la idea es hacer unas 4 o 5 al año, grupos pequeños y pasarla chévere. Bueno, ahí nos pregunta George Rally, Patrol Y60, excelente vehículo. Excelente vehículo. Para Sin embargo, mí, de comparar. pero yo lo voy a comparar, lo voy a comparar. Yo voy a ser el abogado del diablo. Para mí Hágale. el Patrol Y61 es superior a la burbuja, a la Utana. Es mucho mejor carro. ¿Cuál es el problema? El agenciamiento. Tú una burbuja se te daña y en cualquier lado consigues lo que quieras. Toyota hizo un trabajo muy bueno, hizo un trabajo Para excelente. esos carros. No solo con la burbuja, o sea, Toyota se encargó que en muchos países los carros se vendieran muy iguales y muy parecidos. Entonces, tú consigues repuestos de una burbuja en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Panamá, en Venezuela. Todas tienen motor 4.5, todas son muy parecidas. La Patrol no se vendió en algunos países, se vendió en otros países. En algunos era gasolina, en otros era diésel, en otros era diésel 3.0, en otros era diésel TD40. O sea, tiene como 5 motores, pero es hermosa, es muy robusta. Es mucho más bonita estéticamente, es más cómoda por dentro, es más moderna, pero es un problema los repuestos. Muchos saludos de España. Gracias por conectarte, sé que es tarde. Los Monteros me encantan, tengo uno. Nos pregunta Mincho Barraza, montar una suspensión en la Autona de 2 o 3 pulgadas y que hacer otros cambios, ¿no? No, nada. Básicamente el kit que tiene Dobinson viene quitar y poner, y el día que te aburres le colocas la que le quitas y punto. No, tiene una ventaja. Tienes una burbuja, una Utana 94, le pones un kit, en 4 años lograste comprarte una 98, lo quitas y lo pasas. En 2 años más te lograste comprar una 2001, lo quitas y lo pasas. Y siempre vas vendiendo la anterior original. Gucho, para Exacto. terminar contigo, me parece muy buen carro, sobre todo para el tipo de paseos que hay en Europa. Es un carro muy cómodo, allá el tema de modificar es bien complicado porque todo lo tienes que homologar, hacer revisiones. Es un carro que tiene buen motor, buen consumo, se le consigue de todo y tiene muy buen precio para conseguir las piezas, sobre todo que en los desguaces, a lo que llaman chiveras en Venezuela o lo que llaman rastros en Panamá, consigues todavía muchas piezas de segunda como nueva. Y tú que tienes hijos y esposa, es un carro muy chévere, muy, muy chévere para pasear, ¿no? O sea, ya el tema de carros agresivos, muy altos, con llantas muy grandes. Aunque se sigue viendo mucho en Venezuela, Venezuela es un caso particular porque tienes carreteras muy largas, tramos muy largos, el precio de la gasolina es regalado, entonces ponerle mucho al peso al carro no influye, llenarlo de parachoques, parrillas, carpas de techo, doble tanque de gasolina, neveras, gaveteros, no influye mucho. En cambio, aquí uno trata que el carro mantenga un peso muy liviano y que puedas viajar viajes muy largos. Bueno, nos pregunta Armando Valera 30, hace rato nos está haciendo la pregunta, que si puede traer una FJ60 de Venezuela a Colombia. En teoría, los vehículos que deben entrar a Colombia deben ser vehículos nuevos o importados, ¿cierto? A excepción, algunos casos creo, los vehículos que tienen cupo diplomático o entran como vehículos diplomáticos, ¿cierto? Mira, Un vehículo venezolano puede entrar cuando esté abierta la frontera. Puede entrar, pero entra con un permiso de turismo y tiene que cancelar como el SOAT, creo que por 3 meses. hay Ya, pero forma de para estar. traerlo, Iván, hay forma de traerlo, pero ya vamos a saludar a Miguel de Dodson, que es el gerente de Latinoamérica, Ah, que nos está viendo también. Eso ya es un tema, ahí vas a tener dos para traer una FJ60 de Venezuela legalmente, obviamente, vamos a hablar del ámbito legal. Prevalecen dos cosas. Uno, la ley de Venezuela para sacarlo y otro, la ley de Colombia para entrarlo. Esas dos cosas tienen que encajar. Colombia permite traer carros clásicos que tengan más de 35 años, traerlos como carros de colección. Tienes que pagar unos impuestos, una nacionalización, se puede hacer. Venezuela para sacar un carro es un súper tema, súper complicado, porque es más lo que tienes que pagar por fuera que lo que realmente cuesta sacar el carro. Hoy en día la frontera está cerrada, o sea que tendrías que traerlo por barco. Se puede traer un carro de 35 años de antigüedad como coleccionable, como un carro de colección, o sea que lo vas a mantener para colección.
Es un tema que el Museo del Transporte de Medellín te puede ayudar, pero es una cosa súper engorrosa. Es mucho más fácil conseguir un aquí para restaurar y traer partes, piezas de Venezuela. O sea, conseguir a alguien aquí que tenga un carro que tenga futuro, que tenga una buena carrocería para trabajar y conseguir piezas en Venezuela o Estados Unidos o Japón o Nos muchas otras partes. pregunta Víctor Hugo. Galvez, ¿venden suspensión para Trooper en Colombia? Sí, con Trooper pasa lo mismo, o sea, de que la venden, hay que traerla. O sea, Dobinson la sigue haciendo, Holman la sigue haciendo. La producción es muy poquita, a veces es bajo pedido. ¿Qué pasa con la persona que nos pregunta esto? Hay un tema, volvemos al tema que son carros con ingeniería de hace 30, 40 años, que me pasa a mí en el Montero exactamente igual. Llevan muchos componentes. Es un carro de muelles traseros con balancines, con pin engrasable, grapas, barras de torsión, bujes. Entonces son kits de 7 y 8 millones de pesos. A un carro que de pronto cuesta 20, 25 millones, habría que ver si la gente quiere invertir. Si lo quieres hacer, se puede hacer, se pide, se trae y la siguen fabricando. Vas a sentir una mejora en el control y en la estabilidad, pero es una inversión que hay que hacer versus una Hilux, que el kit actualmente, una Hilux 2019, un kit vale 3.900.000, 4 millones. Ok, nos dice JSH que tiene una Trooper 960 y compró la OME en Estados Unidos. La 960, pero no la Trooper anterior, la cuadradita. La última que ahí sí se empezó a llamar Trooper realmente, porque la otra yo la conozco como Caribe. En Permíteme. Venezuela es un perro grande. Bueno, aquí nos preguntaron, permíteme que nos hicieron otra pregunta mucho más arriba. Bueno, nuevamente Julio Martínez nos pregunta algo que ya se habló, Holman Emo o Dobinson, pros y contras. Pues básicamente hay una diferenciación de precios. Lo que sí está claro es que Dobinson construye o fabrica su propia suspensión, mientras que Holman Emo pues compra las piezas y de una u otra manera las ensambla. Ambas son igual de buenas, las garantías, cada una maneja sus garantías de su diferenciación en tiempo de garantía. Pero sí, una de otra, pues se diferencian bastante en el precio. Yo quería hacerte una pregunta a ti. Tú que pues, has tenido la oportunidad de andar por Latinoamérica en concesionarios, sobre todo, ¿ya? Veo muy, muy, muy reincidente en Colombia que tú compres un vehículo y le cambies la suspensión y obviamente te dicen que no, que el vehículo pierde garantía. Por los amortiguadores máximo en un vehículo nuevo te dan 6 meses de garantía, con suerte te dan 6 meses de garantía. Y pues en muchos casos, repito, te dicen que si cambias la suspensión el vehículo pierde la garantía. Pero sé de concesionarios, por ejemplo, en Ecuador está Casavaca que sacó una Fortuner Dobinson. Sí. Con la misma garantía que tiene, de hecho esa suspensión ya no tiene garantía de 6 meses, sino que se va con garantía de 2 años. Entonces, Sí. ¿qué puedes decirnos tú al respecto? ¿Qué opinas? ¿Por qué de pronto tal vez en Colombia no nos atrevemos todavía a hacer eso a nivel de concesionario? Bueno, fíjate, empecemos por Panamá. En Panamá una vez un gerente me hizo su... No, pero es que yo no puedo cambiar la... Estamos trabajando con Nissan. Y me dice, yo le digo, bueno, vamos a equipar un carro para ponerlo en el showroom, en la vitrina y venderlo ya equipado. Dice, ah, pero es que con la suspensión, ¿cómo hago? Y le digo, bueno, pero ¿qué, cuánto tiempo me das tú de garantía en un amortiguador? Y me dice, Ford Club Venezuela, importantes seguidores, Ford 350 Super Duty Colombia, habría que una. Rapidito para responderte aquí, mira, un Ford F350 es muy difícil conseguir la suspensión, pero tiene que ser en Estados Unidos. Para empezar aquí un Super Duty en Colombia, creo que habrán 4 o 5. O Muy sea, pocos. muy poco. Y los que hay son venezolanos. Entonces, no, aquí en Colombia Ford 350 Super Duty muy poco. Tienes que irte a Estados Unidos y ver qué pieza de suspensión le puedes adaptar al 350 Super Duty que fue ensamblado en Venezuela. Bueno, de todas Bueno. maneras, yo creo que él nos pregunta un poco lo mismo que nos preguntó Armando, que unos seguidores quieren llevar 350 a Colombia, supongo yo que es de paseo. Si es de paseo, pues obviamente apenas esté abierta la frontera. Hay que pagar una tarjeta de turismo, un seguro obligatorio por el tiempo mientras vas hasta y tienes pues derecho a circular. De hecho, acá en Colombia todavía se ven muchos vehículos, se ven vehículos con placa de Venezuela. De hecho, cerca donde estuve trabajando en una ocasión había una Montero nativa
y yo trabajé cerca de 2 años en esa empresa y 2 años la vi. Entonces supongo que la persona iba hasta la frontera, renovaba su permiso su En ese permiso. caso, estabas aquí, cuando cerraron la frontera te dan un salvoconducto porque obviamente no puedes regresar el carro. O Ok, sea, estabas seguidores aquí. colombianos, pero dice seguidores colombianos. Bueno, lo único que Sí. puedes hacer es importarla, pues No, pero nueva. en ese caso no se, en ese caso sí no se puede importar porque es un carro que no tiene más de 35 años y es un carro usado. O sea, uno no Pero puede como meter. vehículo nuevo, como vehículo nuevo. Claro, pero nuevo es nuevo de paquete. Uno no puede Claro. meter a Colombia un carro 2010, por ejemplo. O sea, yo irme a Estados Unidos y comprar una Ford X, una Raptor 2010 baratísima y traérmela para acá, no, eso no se puede hacer. Porque aquí hay una ley de protección a la industria interna porque aquí se ensamblan carros. Bueno, volviendo al tema de los concesionarios, esta persona de la Nissan me dice que no puede, que el tema de instalar la suspensión por la garantía. Yo le dije, mira, ¿cuánto tiempo me das tú de garantía? Me dice, bueno, es que un amortiguador original es una pieza de desgaste, si se rompe no tiene garantía. Y luego, bueno, las marcas como Dodson dan 2 años de garantía porque son diseñadas para abusar de ellas. Para que si se rompe, pues te lo cambien. Si se rompe, no sea por un choque, no sea por una modificación, no sea por una adaptación, sino por un uso en En destapado y se condiciones rompe, normales. lo cubre la garantía. Entonces llegamos a ese convenio, la persona lo entendió y se cambió. En Colombia, como usted lo sabrá, la mentalidad es un poco más cerrada, incluso ni siquiera en el concesionario. Aquí mucha gente piensa que si el carro no está original, no vale. O sea, aquí mucha gente puede tener un Toyota brincando como un burro y no le cambia absolutamente nada porque piensa que el amortiguador de hace 20 años es el que funciona. Y no es así. Eso no es simplemente un tema cultural. Pero fíjate, como dices tú, en Casa Vaca, en Ecuador, ellos se dieron cuenta que era mucho más atractivo, como lo pasa en Ford, Estados Unidos. Recuerda que no, que no se puede importar país de origen, es decir, decirle a Ford. Si la 350 fue fabricada en USA, no se puede importar desde Venezuela. Exacto. No, pero las de Venezuela, Quique, son fabricadas en Venezuela. Las Tritón, las que llaman Tritón, son venezolanas. Entonces, Casa Vaca se dio cuenta, hablando de Ford, fíjate lo que hace Ford. Te vende una Ford Raptor con suspensión Fox, de Sí. fábrica. Toyota, Estados Unidos, te vende una Tacoma TRD con suspensión Blister, que es alemana. Y ya la compras con esa suspensión. Es simplemente un tema de cultura, de darse cuenta que muy poca gente, y realmente los concesionarios tienen que ver ese negocio, que muy poca gente compra un carro para dejarlo así y ya, y no hacerle nada. La gente le cambia el radio, le pone un tapete mejor, le pone unas llantas más bonitas, le quiere poner rines. O sea, es como que me digas que me vas a anular la garantía porque le cambié el rin. ¿Qué garantía me da Toyota en rines? O sea, si a mí se me parte un rin Toyota, Hasta ahí. me lo cambia Toyota. O sea, Bueno, aquí nos preguntaron arriba. Ah, nos dice el amigo de Ford Club Venezuela que aún Venezuela tiene la planta de Ford. Significa pues que están fabricando Ford la Super Duty. Amigo, como te digo, si es nueva, pues podrías importarla. Acá no, déjame que acá nos hicieron una pregunta. Nos preguntan. J. Tapias, ¿hay forma de solucionar la convergencia de los kits de 3 pulgadas? la convergencia, me imagino que te refieres cuando las llantas se pierde el camber, el caster y todo eso. Sí. Sí, si el kit viene completo, eso se corrige. O sea, por ejemplo, si tienes 3 pulgadas en una Hilux, está un drop box, que son unos anillos que se ponen en la parte delantera del carro para corregir el ángulo de los ejes flotantes, unos anillos con unos pasadores más largos, y corrige eso. En el Ranger trae unos suplementos para alinear el cardán y varias cosas. Un saludo a Nuncio Cofaro que nos sigue. No, La próxima Nuncio. semana creo que va con nosotros en entrevista también. Ahí lo estoy tratando de convencer para que se anime. Nuncio es un héroe venezolano. Corrió en el Sí. Dakar, hacía unos viajes. O sea, si ya ir a un Dakar es complicado, si ya participar en un Dakar es una cosa de admirar, era ir a un Dakar saliendo en carro desde Venezuela. O sea, él corría un rally antes de llegar al Dakar. Saliendo desde Venezuela con su equipo, sí, señor. Con todo, con camiones, con los carros de competencia, el equipo de taller, los mecánicos, todo, todo. Y después terminar la competencia todo cansado y Y todo el mundo devolverte. para atrás. Un héroe.
Exacto, entonces por ahí lo estoy convenciendo para que la otra semana esté con nosotros. Qué Nos bueno. pregunta Harold Hernández, para poner un amortiguador de dirección hay que hacer adaptaciones. Pues ¿En tendría qué que ser más carro? específico, pues, ¿qué ¿Qué carro? carro? O si el carro no lo trae y él se lo va a colocar. Creo que Harold, si es el Club Montero que está conmigo, hay unos monteros que por ejemplo, el mío, siendo los carros de suspensión independiente de tijeras, es muy raro que tenga amortiguador de dirección, porque pues la suspensión se mueve independiente. Sin embargo, mi carro es una excepción y hay una 4Runner que son excepciones que tienen amortiguador de dirección. Incluso en las burbujas se puede poner doble amortiguador de dirección. Bueno, Kike González también conoce al Team Nacimo. Yo tuve la Sí. oportunidad de verlo en el año 2012 en el Rally Raid de La Guajira. Ahí vi al Amazonas. Creo que en ese entonces botaba 450 caballos. Eso era una belleza. Eso era Yo sin anuncio, comentarios. Sí, denuncio. sí, anuncio, yo lo conocí en un rally que hicieron en Cúcuta en el año 2010-2011. Era el rally, no sé, no me acuerdo, Rally Raid, no sé cómo se llamaba realmente. Y la empresa para la que trabajaba nos mandó como a exhibir. Y nos fuimos de mi ciudad, que está como a 10 horas de Cúcuta, rodando, y eso era llegar, todavía estaba abierta la frontera, y era correr fin de semana y de regreso. Pero imagínate, iba todo el mundo en Toyota, en Trooper, en cositas así, y llegó Nuncio con ese monstruo cortado, un Toyota Picó cortado, Amazona, recortado. la Sí, una Amazona, una locura. belleza. Sí. Dice Juanito, hace que amortiguador es el mejor para dirección. El amortiguador de dirección. Fíjate que incluso el amortiguador de dirección no se llama amortiguador porque él no amortigua, o sea, él no, él controla. O sea, un amortiguador de dirección, tú le das para un lado y él recoge suave y le das para el otro y estira suave. Él no regresa. O sea, donde tú lo dejas, él ahí quedó. Entonces, cualquier amortiguador de dirección, hay unos mejores que otros, como todo en la vida, dependiendo del carro. Ojalá puedas poner el específico para tu carro, o sea, si tienes una burbuja, le pones el que manda Dobinson o Holman o TJM para burbuja, porque tiene un recorrido que es para eso y un diámetro que te va a permitir entrar que no golpee con la barra de dirección. Ok, disparo duro y a la cabeza, tracción all series, Patrol Y60 o Land Cruiser Serie 70. Diga, de una, sin miedo. Es que a mí el 70 me parece un muy buen carro. Depende qué 70, pero la Patrol es mucho más cómoda, mucho más cómoda. Pero el Serie 70 de Toyota es indestructible. Bueno, respondo yo. Yo tuve el Serie 70. Más exactamente en Serie 73, nunca me dejó tirado. Y como les decía anteriormente, jamás alcancé a decir Toyota es Toyota. Porque en la segunda trocha que salí, me jaló un Suzuki LJ80, modelo 80, motor 800. Y si él no está ahí, no salgo, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, afortunadamente, para esa fecha no había comenzado a decir Toyota es Toyota. Ambos carros me parecen muy buenos. Ambos carros me parecen muy buenos. De hecho, de la gama o de la serie de esos vehículos me parece lo mejor si los compara el uno con el otro. Vea. Toyota, Toyota. Sí, señor. Entonces, si los comparas, pues creo que Toyota se parece mucho a ese Nissan y ese Nissan se parece mucho a Toyota. ¿Ya? Se parecen mucho. Y la verdad, yo sinceramente no sabría por cuál irme. Por los dos, porque los dos sirven exactamente para lo mismo y todo está, la magia la hace el indio, pues no la flecha, ¿no? Como he visto Toyota, he visto Nissan, pues en los peores problemas. Y pues para mí, pues cualquiera de los dos que me da, quedaría bien. Pero Uno la porque lo Nissan. manejé y lo anduve por todos lados y el otro porque lo he visto y sé que tiene la capacidad de La pegársele o de mantenerse con el Serie Nissan es 70. cómoda. O sea, si es por comodidad, la Nissan es más cómoda. Si es por conseguir representación de repuestos y marca, Toyota. Bueno, nos pregunta Roger Andrés Valverde, suspensiones de trabajo medio para burbuja Nissan Y60, ¿qué precios tienen actualmente? Depende de la configuración, porque te pueden vender algo muy básico que son cuatro amortiguadores y cuatro espirales, como 4 millones de pesos, o si ya te venden el kit como realmente tiene que ser, que son amortiguadores espirales, amortiguador de dirección, bujes correctores, ya estamos hablando casi de 5 millones. Listo. Importante esta pregunta que nos hace Tapia. Le dijeron que las Davidson son reparables, ¿sí o no?
Sí, los amortiguadores MRR, que son amortiguadores que los que tienen un reservorio por fuera, tú los puedes, son, se desarman y puedes cambiar las válvulas, puedes cambiar la manguera, puedes cambiar los sellos, el retén, los tornillos, recargarlos de nitrógeno, son reparables. Los convencionales Twin Tube, no. Los amarillos. Bueno, nos pregunta Rafael Hernández de Cincelejo. ¿Ha visto que a los Jimmy le adaptan un amortiguador de dirección? Nuevamente con el amortiguador de dirección. ¿Alguna marca en particular o se puede adaptar cualquiera? Debe haber un kit, seguramente, debe haber un kit que es específico para Jimmy. Trata de buscar el que sea específico, porque si no te toca como inventar a ver qué funciona, qué recorrido, porque tú pones el amortiguador de dirección, ¿verdad? Lo instalaste, y me ha pasado, lo instalas, cruzas, y para un lado el amortiguador tiene X recorrido, y ya, y el carro cruzó perfecto. Cuando cruzas para el otro lado, se hace tope, ya no estira más, y el carro no terminó de cruzar. Entonces, ¿cuál es el específico? El que alguna marca, debe haber alguna marca que venda un kit para ponerle un amortiguador de dirección a un Suzuki. Lo que pasa es que yo conozco a Rafael Hernández, él también es ingeniero, de, como nosotros a veces cuando cambiamos y cuando modificamos, entonces sé más o menos qué es lo que trata de lograr. Gustavo, para una Ford Bronco tengo que cotizarlo porque hasta ahora no he vendido el primero, o sea, tenemos una marca que se llama Son of Road, que fabrica para Bronco, pero como aquí hay tan pocas, nadie me ha pedido uno, pero podemos estar hablando de entre 3 y 4 millones de pesos. Bueno, nos pregunta José Jacob de Montería, ¿bujes para suspensión Prado serie 90? Los bujes que lleva la Prado tienes que comprar los originales, o sea, marca Toyota. Nos pregunta De Costa, ¿qué es mejor, caster plates, barras aftermarket, siembra papas o para una burbuja serie 70 o ya 60 con más de 3 pulgadas de altura? Hasta 3 pulgadas el caster plate te da el ángulo, eso es más que todo por un ángulo que va de 2 grados hasta 4 grados si no me equivoco, hasta 3 pulgadas, dependiendo de las 4 pulgadas te da el ángulo de corrección, eso es un ángulo y hay un caster plate. Lo primero hasta 3, buje, que es un buje excéntrico que tiene el huequito más hacia un lado que otro, te corrige. Luego viene el caster plate, luego viene el drop de caster y ya pues si es demasiado ya toca siembra papas, que es lo que el drop es lo que llaman siembra papas, siempre y cuando sea bien diseñado, chévere. Si es ingeniería de, bueno, aquí yo lo veo derecho. ¡Qué ojo! Sí. Bueno, Luis Humberto Gordon, segunda vez que nos pregunta, suspensión para FJ Cruiser, él está en Pereira. La tenemos disponible, está 4.350.000, si no me equivoco, los 4 amortiguadores, los 4 aspirantes, 2 años de garantía. Recuérdanos tus redes sociales para que te pregunten, te sigan. Sí, la personal es @elgrencho, y la de la tienda es @campero4WD o 4 for wheel drive. Trooper, Julio Sánchez, supongo. ¿Para Trooper alguna referencia en suspensiones? Para Trooper, la que consiga, o sea, Dobinson la fábrica, hay que pedir la fábrica bajo pedido porque pues tiene muy poca rotación. En Trooper, en Montero, en muchos de esos carros yo doy opciones, yo le digo a la persona, cambia los amortiguadores porque muchas veces son compatibles, o sea, por ejemplo, el Montero usa el mismo amortiguador trasero de Trooper, usa el mismo amortiguador trasero de las primeras Hilux, usa el mismo amortiguador trasero de algunos Toyota, entonces puedes jugar, cambia los 4 amortiguadores, se pueden pedir unos balancines extendidos engrasables. Dobinson Colombia, saludos, ahí están las redes sociales. Entonces se pueden pedir unos kits de los balancines engrasables y le das un poquito de torsión a la barra y te levanta entre 1.5 pulgadas, que es chévere para la Trooper. Yo tengo el Montero así, yo le di un poquito de torsión a la barra, puse unos balancines más largos y pues me funciona perfecto para el tipo de paseos que yo hago, que es ir a acampar, a pescar, a una finca, a paseos. O sea, yo todavía no he corrido ningún rally, ni he hecho Héroes del Orinoco, ni en Venezuela corrí a Fun Race, porque pues son tipos de equipamiento muy diferentes. Saludos a Jorge Barreto Martelo, que nos sigue, y a Dobinson Colombia, que ya se unió pues a nosotros también acá. Para recordarles, les habla José Rodríguez, de Campero 4W Colombia.
Iván Benítez de Sabanero Off-Road. Hasta el momento pues ya vamos a cumplir casi 2 horas. Esto era aparentemente por 1 hora, pero mire, qué bueno que sea, Ah, mira, apareció Isopo Master. Isopo, ¿qué Hilux 2003, qué versión es la tuya para la suspensión que pides que te recomiende? ¿Y qué quieres hacer? ¿Y qué quieres hacer exactamente? Ahí también Chichón Peralta nos pregunta, suspensión para Toyota FJ62, ¿cuál le recomienda? Chichón, en la primera parte hablamos de eso, que las FJ62, los FJ40, las Suzuki, que son de muelles o de ballesta, son los kits más complicados porque llevan muchas piezas. Entonces igual te recomiendo eso. Podemos pedir los 4 amortiguadores que te van a dar más estabilidad y más control y usar unos balancines engrasables, te va a salir mucho más económico, te puedes gastar entre 2 millones, 3 millones de pesos. Y el carro vas a sentir más control, no vas a ganar mucha altura, pero va a quedar un carro muy estable. Bueno, vamos a suponer la suspensión de Isopo. Supongamos que es una burbuja, es la primera Hilux. Serie. La Hilux, La la Hilux. primera serie. No, no sé qué quiere hacer con las Hilux, ahí está, levantarlo. Ah, tiene que Claro, levantarlo. levantarlo. Esas Hilux pasa lo mismo, es de barra de torsión. Entonces. Sí, eso se puede hacer. Lo que está preguntando es que si se puede combinar Alberto amortiguadores, Stave. Saludo a Alberto Stave. Amortiguadores de una marca con espirales Dawson. Eso lo hacen mucho en Australia, pero muchísimo. Bueno, hizo para ponerle llanta 33 por 12.5, súper complicado. Yo me iría 33 por 10. Tanto ancho en un 4x4 es súper fastidioso. Tienes demasiada superficie de contacto en el piso. Si es para 4x4, tienes mucha resistencia al barro porque es mucho ancho de llanta y te va a pegar en cualquier cantidad, porque es muy ancha la llanta, te va a pegar en cualquier cantidad de lugares del guardabarro del carro. Mejor Bueno, 31 por 10. Y para levantarlo pasa lo mismo, es un kit de barras de torsión, entonces tendrías que pedir barras de torsión, puedes dejar los muelles originales y poner un balancín, un shackle extendido. bueno, nos pregunta Autousas, que ya le respondimos. La Forerunner cuarta generación, ¿cuál recomiendas y cuánta cuesta la suspensión? La cuarta generación ya es de espirales y cuatro espirales y cuatro amortiguadores. Es un kit básico, chévere, un kit fácil de instalar. Puedes ir desde 2 pulgadas hasta 3. Puedes poner una llanta un poquito más alta. Queda muy estable, la instalas en un día, muy fácil de instalar. El precio está, no me lo sé de memoria, pero creo que está como en 4.300.000. Con 2 años de garantía. Acá en Colombia. Saludos, sí, en Colombia. Saludos a Toyotero Bucaramanga. Ah, ok. Saludos también a Jimmy Graphics, que ha seguido nuestro live. También nos ha seguido por Club Venezuela, que ya nos preguntó también. No, a Anel 4x4 de Panamá. Álvaro Uno Rosa, autobús, Alto Centenaro. Uno autobús se pregunta soft o medio. Depende de qué le vas a cargar al carro. Soft o medio es el peso. El peso es poco peso, peso medio o peso pesado, valga el nombrarlo. Entonces, si son paseos de un día y no vas a cargar nada, ponle soft. Si tienen el mismo recorrido, tienen la misma durabilidad, lo que cambia es el peso que aguantan. Si a una soft le montas mucho peso, el carro se cae. Bueno, nos pregunta 4x4 Group. Serie 80 Panamá, mira, con ellos me inicié, con Serie 80 Panamá tenía mi Samuel Lao, me imagino que es el que está ahí administrando. Bueno, dice, los King Shocks en un Serie 70 versus los Davidson como muelles originales. King Shock en un Serie 70 versus Davidson con un muelle original. King Shock tiene varias referencias también. Hay King Shock con reservorio y hay King Shock monotubo. Vamos a suponer que fuera monotubo contra monotubo, perdón, twin tubo contra twin tubo, que son los completamente lisos. King Shock te vende más un amortiguador de un tamaño y una medida que se lo adaptas a lo que quieras. O sea, te dice, bueno, es de ojo y tornillo y tiene tanto recorrido y se lo pones a tal cosa. Davidson te vende, bueno, es un serie 70 de tantas pulgadas para tal peso con tal motor, es un poquito más específico. King Shock es más para hacer proyectos. Sí, es como más, es muy bueno, es una marca muy buena, pero es más como para que tú hagas un proyecto. Listo, ve, ahí te echaron al agua, que tu amor es la serie 80. Me parece,
me parece el mejor carro para equipar, porque es que hay muchas, o sea, hay demasiadas series 80 en el mundo completo. Es un carro que tiene una mecánica muy simple, se le consiguen muchos repuestos. Lo bueno del Dobinson es que es reparable. No recuerdo si el Sí. King es reparable en este momento. Listo. Bueno, entonces ya vamos retomando las 2 horas. Esto se va a cortar. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben, Sabanero Off-Road, Campero 4WD o como dice él, Four Wheel Drive. Estuvimos para ustedes. Espero les haya gustado. Pasado mañana a las 5 en punto estaremos con Jorge Velázquez, piloto Off-Road. Ha pasado por MTB, por Enduro, por ATV, por vehículos. Entonces es importante también, va a ser una charla similar, la experiencia de él, la vivencia de él, pues detrás de todas las competencias que ha tenido la oportunidad de vivir. Entonces muchas gracias a todos los que estuvieron Saludos a todos. conectados y que Contacto tengan a la buenas orden. noches y quédense en casa. Saludo para Viking Garage, que nos estuvo siguiendo también desde el principio. Y bueno, nos vemos con el favor de Dios en 2 días. Cuídense mucho Saludos. y quédense en casa.